¿Cómo les va, amigos de Hípica? Más que una pasión, muy buenas noches. Nos encontramos hoy, jueves 11 de abril, 8 en punto de la noche. Noches de Hípica, edición 128, una edición más que especial. Este domingo, después de 10 años, se vuelve a correr el Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club con sede en Monterrico. Volvemos a ser locales. Exponemos el invicto, Dios quiera que gane un peruano, es lo que todos decíamos, seguir siendo el único país en Sudamérica invicto en esta cuadragésima edición del Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club. Che Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Harry? Buenas noches a todos nuestros amigos. ¿Cómo está la expectativa, che, para este latino que se va a vivir, para esta fiesta hípica que se va a vivir el día domingo? La verdad, ahorita sí estoy tranquilo nomás. Correcto. Yo sé que durante la semana mucho se ha especulado de repente el nivel, la calidad de los caballos, ¿no? Pero yo invito a los que son hípicos antiguos, como yo, que ya me considero hípico antiguo, con más de 35 años metido en esto, a recordar cómo han sido los latinos, ¿no? O sea, ha habido latinoamericanos en Chile, yo recuerdo mucho cuando gana Sabor a Triunfo en el 2013, en el cual en toda la previa los chilenos no estaban de acuerdo, porque decían que no había nivel, etcétera, pero igual fue una fiesta. Recordando que Sabor a Triunfo fue la tercera potranca, la tercera yegua en conseguir el latino, la primera fue Madanequis en el 99 aquí en Perú, la segunda Bill Wodding en el 2010, curiosamente también en Chile, solo que aquella vez en el Club Hípico, mientras Sabor a Triunfo ganaba en el Hipódromo Chile. Pero, a ver, hagamos memoria para aquellas personas que critican el nivel de la carrera. A ver, es un latinoamericano, les guste o no les guste, y quien lo gane va a quedar en la historia. Y no podemos ser tan, ¿cómo puedo decir?, cara de palos, de no darnos cuenta. Che, muteate un ratito, creo que hay una bulla interna ahí. De no darnos cuenta qué latinos hemos ganado, ¿no? O sea, a ver, en el 2004, si hacemos un poco de memoria, ganamos con Comando Íntimo, pero no se olviden que hubo muchas personas que dijeron que Comando Íntimo para qué iba. Porque estaba yendo el provinciano, que era el crack de Monterrico, porque estaba yendo con la monta de Talaverano y con el provinciano nos iba, alcanzaba y sobraba. Y llegó Comando Íntimo, que era un outsider, que nadie creía, que nadie pensaba, y lo terminó ganando. Claro, y ahí sí todos se subieron al coche. ¡Oh, Comando Íntimo, arriba Perú! Pero al principio lo tildaron de para qué iba. Deepak, por si no recuerdan, en el 2008, todos aquellos que gritaron Perú, 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 Perú en las tribunas, ¿no? Y que saltaron de alegría. Deepak entró como suplente. Deepak entró así como ha entrado Matarani ahorita, de casualidad. Deepak no iba a correr el latino. Líderes también entró de casualidad, porque Líderes no clasificó. Y vaya que ese 2014 terminó sacando la cara por Perú y ganando el Latinoamericano en Monterrico. Entonces, no querramos hacer críticas sin ver atrás, sin ver lo que nos ha pasado a nosotros, lo que ha pasado en otros países también. Esto de que no, que viene cualquiera, que viene esto. A ver, hagan memoria. Cuando Braddock gana en Argentina, muchos decían que Perú estaba mandando cualquier cosa allá en Argentina. Y que no tenía nivel el latino. Y llegó Braddock y los ganó. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que decimos porque hay que ver la historia. Y la historia nos dice que esta es una gran carrera y que es una fiesta y que tenemos que llenar Monterrico y que tenemos que vivirla con emoción. Y no estar, dale que te dale con la crítica, que no, que por qué clasificó este, que por qué no clasificó el otro. Así que miremos un poco la historia. Y para los que son nuevos, ¿no? Pues que se vayan enterando cómo es. Para los que recién tienen 10 años o 12 años en esto, pues hay que hacerles recordar cómo fueron. ¿Hemos tenido grandes ganadores? Sí. Stash, Galeno. Negrito entró de suplente, acuérdate, y Negrito casi le gana a Galeno.
Madan X, caballos que eran destacados, clasiqueros, A1 y ganaron. ¿Hemos tenido excepciones? Sí. ¿Hemos tenido héroes como Liberal? También. Pero también hemos tenido outsiders, caballos que entraron de casualidad, caballos que no iban a correr la competencia y terminaron ganando. Y no solo para Perú, esa es una historia que ha pasado en muchos países de Sudamérica. Así que a vivir la fiesta del latino. Guillermo Tirado nos pone buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Guillermo, para ti, bienvenido a Noches de Hípica, edición 128. Vamos rápidamente con nuestros auspiciadores. Telepódromo Big Sport San Miguel, Avenida Libertad 857C San Miguel, teléfono 936-268-483. Vive la experiencia ganadora, apuesta seguro y gana al instante. Pago inmediato. No te olvides de Telepódromo Big Sport San Miguel. Comunícate al 936-268-483. La señora María te atenderá de la mejor manera. Stud Patriots, volvemos con fuerza. Ya volvimos con Balvin. Hay una yeguita, una potranquita más que va a salir. Ya en su momento la diré para nuestros miembros exclusivos. El de hoy es un programa público por ser una fecha especial. Gracias, Alfredo Chami y el Stud Patriots. Gracias al Stud Time Break, que vuelve luego de haberse retirado. Pero en esta ocasión, por el latino, vuelve Stud Time Break a brindarnos el apoyo. Si deseas anunciar con nosotros, comunícate conmigo al 9490-97561 para ver la mejor forma de apoyar tu emprendimiento. Y si deseas hacer una contribución voluntaria con Yapepling, lo puedes hacer al número que aparece en pantalla, 9490-97561. Recuerda que si deseas ser parte de la familia de Hípica Más que una Pasión, ser un hípico más que una pasión lover y tener acceso a nuestro contenido exclusivo, este programa no siempre es público, muchas veces es exclusivo para miembros, los pronósticos de cabello alcohólico y demás. 25 soles, puedes pagar directo al YouTube o en su defecto puedes usar el Yape o Plin para unirte y ser miembro y ser un hípico más que una pasión lover. Primitivo Ceballos nos pone buenas noches, saludos cordiales desde Magdalena del Mar. Ahí está la familia Chea, ahí está la familia también, mandando saludos, un saludo para toda la gente, para todos los hípicos. Magdalena es un distrito tradicional en temas de hípica. Bien. Vamos a lo que vinimos. La gente quiere ver qué son los pronósticos. Es una jornada que puede terminar siendo larga. Hay 7 competencias mañana viernes, 10 competencias el día sábado, 12 competencias el día domingo, el día central, el día de la fiesta del latinoamericano. Y se cierra la semana hípica el día lunes con 7 competencias más. Bien, a ver. Che, Mauricio, en líneas generales, ¿qué te parece la programación de esta semana? Se han esmerado, ¿no? Como se habíamos comentado en los programas anteriores, estaban guardando caballo peta semana, ¿no? Se logró hacer Es una cuatro semana. reuniones y bueno, igual hay carreras donde hay 5 caballos que sigo sin entender por qué las hacen, ¿no? Sí, mira, hacían 3 reuniones nutridas y quedaban lindos. Han querido hacer 4. Bueno, entiendo también yo, mira, por un lado lo entiendo, que es un poco el tema. A ver, las delegaciones están llegando hoy en la noche, hasta donde yo sé algunas. Si no es que ya llegaron. Entonces, es recibirlos mañana, que conozcan el hipódromo, que vean que hay una reunión pequeña, ¿no? Porque el sábado las delegaciones están más metidas en los studs, viendo a sus ejemplares, que todo esté que. Y el domingo es la reunión de gala. Yo quiero pensar que el mensaje va por ahí. Y muchas delegaciones, porque viene un buen grupo de delegaciones entre periodistas, propietarios y aficionados, seguramente también disfrutarán un poco de lunes. Quiero, insisto, pensar que va por ahí. Gustavo Cabero nos pone, ese latino se queda en Perú. Glack o Matarani y los demás representantes peruanos también tienen opción. Que se quede en Perú, Gustavo. La idea es que se quede en Perú, no perder un invicto. No perder un invicto que nos ha costado tanto, que en algunas veces hemos sentido que tambaleaba, pero por algo somos el único país en Sudamérica que no ha perdido de local. El otro era Chile, ¿se acuerdan? En el 2004 llegamos nosotros y les quitamos el título. Así que se tiene que quedar el triunfo en Perú de todas maneras. Luis Alberto Flores Heredia, hola Harry Mauricio, suerte en los pronósticos porque la vamos a necesitar. Ya me está adelantando el final del programa nuestro querido amigo Luis Alberto. Bien, arrancamos entonces con una reunión del viernes. Una reunión, como que yo digo, es light, ¿no? Es una reunión
medio turística, creo yo, la que se han inventado el día viernes. Una primera competencia sobre 1.200 metros en arena. Es un hándicap, primera de dupleta del Vale y arranca un pick 6 con un premio proyectado de 8.000 que entiendo yo no va a salir con un boleto e intentarán llegar al domingo al menos con 12.000, 14.000, quizás 15.000, ¿no? Porque yo algo que sí estoy convencido es que el domingo se va a jugar porque va a haber mucha gente en Monterrico. Participan uno Quechua, dos Don Alberto, tres Lamborghini, cuatro Casachoc, cinco Samy Dergeral, seis Altagracia, siete Soy Canela. Creo que es una carrera de trámite para Don Alberto. No sé tú qué opinas, che. Sí, yo también opino igual, pero hay un caballo que ha hecho bien las cosas en privado y reaparece, ¿no? Según en mi programa, solamente tiene trabajo de 400 metros, desde el 5 de septiembre, 3 de octubre y 9 de abril, que es el programa Star. Ya. Y por lo que he visto trabajar en su última pronte, lo hizo bien, pasó 24-1, pero con cierta facilidad. Estás hablando de Kazakchok, ¿correcto? Por eso dije, sí. No sé si con esos trabajos va a salir a correr, Tiene más pero trabajos, ¿ah? Tiene, mira, el 9 de abril es el trabajo que tú estás hablando. 400 en 24-1 de subida al partido eléctrico, lo estoy mostrando en pantalla, no sé si lo estás viendo. Tiene uno de 1.300, de 1.24 con final de 12-13. Tiene el 27 de marzo otro de 1.300 en 1.25 con final de 12-13, 1.200 en 1.20. Tiene más trabajos, ¿ah? Tiene más trabajos aparte de ese de 400. no, sí, lo que pasa, como te lo vuelvo a decir, es, me parece que en vez de poner esos aprontes de septiembre o octubre, lo han puesto en los últimos, ¿no? Para sacar mejor línea. Por Claro. lo mostrado en. ¿Tienes ahí un fondo, che, de un programa hípico que se escucha? Bájale unos puntos, por favor. Sí, esto, como te digo, estoy viendo los aprontes, porque de ahí. A ver. Entonces, para ti, che, Don Alberto y Kazakchok. Sí, así Correcto. es, Harry. Luis Alberto Flores Heredia nos pone, ¿tienen alguna información sobre si las dos reuniones dieron mayor diferencia a las tres que siempre hacen? No dieron mayor diferencia, la recaudación fue la misma. Yo recuerdo mucho las sabias palabras de Delfor Lolly cuando era gerente hípico. Él me dijo, la gente tiene un presupuesto para jugar. La gente le cambies el valor de la apuesta, le cambies el día, tiene un presupuesto. Y la gente que juega lunes tiene su presupuesto y los que juegan fin de semana tienen su presupuesto. No hubo alteraciones, no hubo alteraciones. Pasamos a la segunda. 1.500 metros en pista del césped, 2 y 30, hora de partida el día de mañana. Es un hándicap primera de dupleta y el Vale B segunda del pick 6 con apuestas adicionales de ganador placé exacta y trifecta. Participan 1 Mosquetera, número 2 Principessa Gia, número 3 Da Vez Remote, número 4 Lukaku, número 5 King of Finance, número 6 Rolls Royce, número 7 El Sillar. Tu pronóstico, Che Mauricio. Bueno, acá le veo bastante opción de este número uno Mosquetera por el tema de los kilos, ¿no? Va a recibir bastante peso de sus rivales y que a la vez son ligeros, ¿no? Mosquetera para ti, che, entonces, número uno. Así es, Harry. Sí, es brava, tiene mucha opción. Yo he pronosticado Lukaku. Pese a los 61 kilos, se ha echado a correr, ha demostrado valentía. Creo yo que este número cuatro, Lukaku, con la monta de Edwin Talaverano, que hasta donde yo sé, tengo información por ahí que el hombre se ha cuidado al milímetro para esta semana. Se ha cuidado al milímetro para esta semana, así que donde lo vean a Edwin, juéguenlo. Entonces, a destajo de los 61 kilos, creo yo que el número 4, Lukaku, puede imponerse. Arturo Morales sabe que con ese peso no puede dar ventajas y es un ejemplar que ya ha demostrado que ha lomeado. Acuérdense, él con 62 perdió a Nariz de puertorriqueño, una carrera que para mí Motaván la regala, y con 61 le ganó a puertorriqueño con la monta de Víctor Salazar. Hoy con Edwin Talaverano creo que es un plus pronóstico para mí el número 4, Lukaku. ¿Qué más nos ponen por acá? Samy Dergeral es buen joven, la primera dice Luis Alberto Flores. Y nuestro amigo Carlos Vilches nos pone buenas noches, Harry, y al Che Mauricio, abrazos hípicos. Che Mauricio, tras Mosquetera, ¿a quién ves como rival en esta segunda competencia de mañana viernes? Le veo como gran chance ese número 5 King of Finance, por lo que mejora de monta, ¿no? La vez pasada corrió con un lote muy superior. Ahí estaba Lukaku en esa carrera, pero solamente le daba 4 kilos. Ahora, o sea, o sea, mejor dicho, recibió 4 kilos. Ahora va a volar recién 4 kilos, pero como vuelvo a repetir, mejora bastante de monta. Sí, hay un cambio sustancial en la monta de King of Finance, seguro, de Raúl Carmen a Víctor Salazar.
hay una gran diferencia. Para mí la rival es esa que tú has mencionado. El número uno, Mosquetera, ¿no? Yegua rápida, con solamente 50 kilos, va a tener que superar este mito preexistente, ya sabemos, ¿no? Que caballo de 1.500 metros de uno no gana, claro, por el tema de la baranda, que se complique, les obliga a parar, pero creo yo que es seria candidata a este número uno, Mosquetera, que en su anterior parece que se alocó un poquito el aprendiz, pero que ahora tiene mucha opción. Y alguien que para mí no lo pueden dejar en esta carrera es el número 7, el Sillara. Va con 62 kilos, pero ojo que este caballo en sus últimas tres ha corrido con 62. Tiene un triunfo y dos derrotas a pescuezo. Así que para mí no está nada lejos. Entonces, para mí la fórmula en esta segunda es 4 Lukaku, 1 Mosquetera, 7 El Sillar. Para ti, Che Mauricio. El 1 Mosquetera sobre el número 5 King of Faino. Correcto. Vámonos entonces a la tercera del programa. La tercera competencia. Agarramos un segundito. Ya está. Una tercera competencia que es sobre 1.200 metros en pista de arena para producto de 3 años no ganadores. Tercera del Pick 6, arranca la dupleta y el Vale C. A ver, ¿qué nos pone por acá? Andrés Tico nos pone saludos. Marco Pacheco, buenas noches. Harry, y buenas noches, Che, buenas noches. Esta semana, que soy un convencido de que va a haber full sintonía, pues nos van a escuchar mucho por el tema de latino. Corren, número uno, Pablo Pueblo, un alazán de 3 años, hijo de Bayo Silver y Causa Tanter, de las Los Azares, que debuta por los colores de tu Santa Marina. Número dos, Chingolo. Número tres, Jack Back. Un macho castaño de 3 años, hijo de Orpen y Joya Gaucha, del ala Santa Inés, defendiendo los colores del Stud Jet Set. Número 4, Ampay Me Salvo. Número 5, Maccabi, otro debutante, hijo de Daliuterán y Bambina Mía, del ala Barlovento Stud Mac. Yo me voy a jugar acá un lancecito. Su nombre, el número 2, Chingolo. Dos carreras en el cuerpo, las dos cargándose desde la partida, a poco de partir. No se empleaba, no quiso actuar, no quiso correr, Chingolo. Lo pararon. Pasaron 5 meses y medio. Si bien es cierto, los aprontes no son la gran cosa. Ese último de 423.4, yo lo catalogaría hasta como bien. Le pusieron regular, respeto opiniones, pero mi pronóstico va por el número 2, Chingolo. ¿A ti qué te gusta en esta tercera, Che? Me gusta este número 5 Maccabi, porque es un hijo de Darío Tenán en Bambina Mía. Este caballo iba a debutar hace unas semanas en 1000 metros y lo retiraron. Y ha hecho las cosas bien en privado. Yo creo que el lote es accesible, ¿no? Como corren 5, lo voy a cerrar. Cerrado para ti entonces el número 5, Maccabi. Así es. El lote no ofrece mucho, la verdad. El lote no ofrece mucho, el lote es paupérrimo. Ese es el adjetivo, paupérrimo. El debutante Jack Back tampoco es que haya demostrado. Pablo Pueblo es uno de los que ha trabajado, de los 5 de los que peor ha trabajado, ¿eh? Tendría que tener una No, es que, transformación increíble. Dime, no, dime. bueno, es que, lo vuelvo a repetir. Es muy distinto lo que uno lee a lo que uno ve. Por ejemplo, en el caballo Jack Back pasa 425.3, pero este caballo, si mal no recuerdo, en su partida final, creo que se fue de punta, y este trabajó con todo felicidad y con donoso. Entonces, uno Claro. lo que ve es perceptible, pero puede destaparse en plena carrera, uno nunca sabe, pero siempre aclarando. Y lo de Pablo Pueblo, bueno, no lo vi a la pronte, me imagino que ese 29 habrá sido picar nada más, ¿no? No, pero Me en el caso de imagino. Pablo Pueblo, basta con ver los anteriores también, ¿no? 958, 849, Es que 679. Algún trabajo bueno debería tener. bueno, tiene uno de 49 Sin3. embargo, el estudio de su pueblo le pone buena. Ojo, ojo. Vamos a ver. Aparte que va con tu jinete favorito. Bueno, cuando Don Juan le tiene algo para agarrarse, así le pongan lo que pongan, va a ganar igual. Eso es verdad. Eso es verdad.
Para mí, rival de Chingolo, Ampay me salvo, ¿no? Que es el experimentado del grupo, 8 carreras en el cuerpo, no sabe lo que es la victoria aún, pero dos placés consecutivos, uno de Príncipe Alejandro, otro de Pasión Grone. Creo yo que al ser el experimentado, el mejor corrido del grupo, hay que considerarlo. 2 Chingolo, 4 Ampay me salvo para mí, para ti, che. El número 5, Maccabi. Correcto. Marco Pacheco borró su mensaje. Ya lo leímos, Marco, muy tarde. A ver, vamos a la cuarta. 1.600 metros en el pasto. Hay que bajar la voz, hay que bajarlo. Para todo caballo de 4 años, ganador de 3 y 4. Primera dupleta y el vale de. Arranca la cuatro, pero es la cuarta del pick 6. ¿Qué te gusta, Che Mauricio, en esta cuarta? Bueno, pero como ganó, yo creo que todo va a depender de su jockey, ¿no? El patrón del mal. El caballo anda bien. Y creo que va un saludo para mi amigo Memo, que es su variador, y va a completar su triunfo. Ojo que no he hablado, ojo que no he hablado con él, para los que piensan que a mí me atean. Pueden preguntarle a él si gustan. No he hablado con él. Pero a mí me gusta porque sé que el caballo anda bien, porque lo conozco cómo trabaja y porque él cuidó a una yegüita mía, ¿no? Que tenía sociedad con mi padrino. Sé cómo es su trabajo y confío en él y jueguen con confianza, ¿no? Correcto, che. Juan Cuentas Escot nos pone: hola amigos, gran semana. Ojalá que así sea, Juan. Es una semana que pinta lindo. Es una semana de latir, es una semana especial, es una semana diferente, ¿no? Es una semana distinta. Puedo decir que he tenido la oportunidad de estar en todos los latinos que se han corrido en Monterrico. Me dirán, no seas vivo, el del 87 no vale. Yo estuve, que no me acuerdo es otra cosa, pero estuve. Con 4 años estuve. A partir del Destash, sí me acuerdo, ¿no? Del 93, Madame X99, en fin. Cada latino tiene su anécdota. Marco Pacheco nos vuelve a saludar. Hola Marco, ¿qué tal? Coincido contigo, Che Mauricio. Yo creo que el patrón del mal ganó muy bien, pese a partir sesgado. Mira, ganó con lo justo, sí, pero hizo lo que tenía que hacer. Requejo, el caballo reaparecía, ¿no? Después de alguna para de octubre a marzo. Ha trabajado bien, 400 en 22. El caballo anda bien. Me parece que el patrón del mal es serio candidato a conseguir la victoria el día de mañana. Ojo, mañana hay carreras en la cuarta. ¿A quién pones como rival, che? A Storm Lolo, ¿no? Porque es un hijo de Creative Cause en Hello Kitten. Primera vez que ingresa al césped, por sangre le va a caer bien. Va a ser mi rival por esa razón, ¿no? Porque lo demás creo que son un poquito inferiores. Correcto. Sobre Yo papel. voy a colocar como rival a Super Toribio, ¿no? Yo sí soy de los que defiende mucha idea, esa idea de que cuando corren ganadores de 3 y 4, el ganador de 4 alguna ventaja tiene. Alguna ventaja tiene. Porque ya corrió ese tipo de competencias y las ha sabido sortear, ¿no? En esa línea, como te digo, para mí Super Toribio no es. Viene de llegar a 2 cuerpos de Sinaí y a Líquez, siendo el puntero de la competencia. Ahora son 100 metros más. Es cierto que hay ligeros, pero Super Toribio puede venir segundo, tercero, y por qué no buscar que definir en los metros finales. Y una flor de golpe, ojo que se las estoy cantando, es este número 5, Pericles. Trabajó bien, 600 en 34-2, bien trabajado. Sé que Luis Augusto ha preparado toda la caballada para esta semana, ojo al detalle. Le da el Chico Menéndez la oportunidad. No, a ver, si siento que Super Toribio, en caso del patrón del mal falle, puede tener alguna opción, Pericles le llegó a un cuerpo, ¿no? Así que no se le puede descartar. Para mí la fórmula es 7 el patrón del mal, 4 Super Toribio, 5 Pericles. Para ti, Che Mauricio. El 7, Patrón del Mal, sobre el número 2, está un Lolo. Correcto, nos vamos a la quinta entonces. 1.800 metros en el pasto para producto de 3 años no ganadores. Arranca el vale de oro, la dupleta D y es la quinta del pick 6. Lote que dicen guaguagua. 1 Santa Lucía, 2 Ayapaek, 3 Itita, 4 Haber, 5 Monito Luchetti, número 6 Doctor Spell, número 7 Penitente, número 8 Tiago Grifo, número 9 el debutante Already Gone, un hijo de editorial Iglinka de Lara San Pablo, corre bajo los colores del Stud Rancho San Roberto y el número 10 Timely. En lo personal voy a insistir con el número 7 Penitente, ya lo hemos pronosticado en 2 oportunidades seguidas, 2 placés consecutivos, uno de Sandoval, otro de Air. El lote, la verdad, insisto, no tiene mucho que ofrecer.
Creo que penitente con la monta de Carlos Javier Herrera, que ha tenido buenas actuaciones la última semana, y con un Mena que siempre se gana sus carreritas en semanas especiales, es el candidato. ¿Qué nos ponen por acá? Luis Alberto Flores Heredia en la cuarta dice: un buen placer para la cuádruple Yasmán. Yojitan, buenas noches, hípicos, que esta semana sea de buenos aciertos y el latino se quede en casa. De toda manera, Yojitan, se quede en casa de todas maneras. Yair, buenas noches, Harry. Cierro Estorlolo. Ojalá, mucha suerte, Yair. Es el rival del Che Mauricio, así que a tenerlo en cuenta. Che Mauricio, ¿a ti qué te gusta en esta quinta competencia? Me gusta el número 5, Monito Lucchetti, porque ha corrido con otra gente. Y creo que el lote que va a enfrentar es muy, muy bajo con los que ha corrido este, ¿no? Yo creo que si es todo normal, para mí este caballo debería estar ganando. Correcto. Gran rival de Penitente para mí es este número 9, Already Gone, ¿no? Es un debutante, un hijo de editorial, una hija de editorial que no ha hecho mal las cosas, ¿no? Por el lado de Glinka, tiene por dónde sacar pasto. Flor de golpe, como para tenerlo en cuenta, ¿ya? Como para ir calentando este viernes donde se pueden dar sorpresas. Y el tercero, suscribo totalmente lo que has dicho, che. Monito Lucchetti. No lo pronostiqué porque a veces me da miedo pronosticar a John Kleiber Díaz, porque si se va a estar preocupando de que no gane el otro, en vez de él hacer su carrera para ganar, ya ha regalado varias así, ¿no? Pero tienes toda la razón, ha corrido con otro grupo, va a la distancia de la cual viene de correr, los 1800, no lo hizo mal ante Cantená, el Barón, Master Curita, cualquiera de esos aquí sería súper favorito y ganaría por más de 10 cuerpos. Y él les llegó a solamente 4. En tu caso, che, rival de Monito Lucchetti, lo vas a cerrar, creo que me dijiste. No, sí, le veo bastante opción a este monito Lucchetti, pero yo lo doy como rivales a la de afuera, al de afuera, mejor dicho, Timely, porque es un caballo que le estoy siguiendo y creo que por la madre se puede destapar, ¿no? En la pista y por el lote más que nada también, ¿no? Correcto, Che Mauricio. Guillermo Tirado nos pone: esperemos que se respeten los horarios de carreras. El domingo se tienen que respetar. Por lo menos el domingo, de todas maneras. No sé si el sábado, no sé por ahí. Siempre se espera un poco el tema del juego. Ahora, algo que también es cierto es que seguramente hay algo preparado en lo previo al latino. Entonces, eso hace que se tomen algunos tiempos, algunos minutos, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, todos estamos expectantes de lo que va a hacer. Hay un programa de actividades. Hay un programa de actividades para el latino, ¿no es cierto? Y hay cosas, por ejemplo, el día de mañana hay una reunión, y ves, y creo que por esto iba la reunión de mañana, la reunión hípica, ¿no? Porque mañana se reúne el comité de handicappers en el bar inglés y en el segundo piso de la tribuna de socios. Y han puesto como horario de reunión desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se van a reunir viendo carreras. El sábado sigue la reunión, el sábado hay consejo ejecutivo de la OSAF, ¿no? Hay conferencia de prensa, hay una cena de bienvenida a las delegaciones extranjeras. Y el domingo, bueno, hay acreditaciones, estamos acreditados, pero no sé, yo quiero ir a vivirlo más que a cubrirlo. Hay cóctel, hay una serie de actividades, ¿no? Que hacen que todo que la carrera tenga que correrse 5:30 de la tarde. Todo está cuadrado para que se corra 5:30. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que por un tema de respeto a las delegaciones, ¿no? A lo magno de esta fiesta, se tienen que respetar, ¿no? Bruno Cerveto nos pone: buenas noches, una semana grande para la hípica. Efectivamente, quienes somos hípicos de corazón, así corra, porque por ahí leí ese comentario, ¿no? Así corra archimillonario latino, lo vamos a vivir. Porque eso es ser hípico de corazón. Así yo no esté a favor de la directiva, tengo que vivir el latino. No puede ser que he visto otro programa por ahí que están criticando, que querían que el latino no se haga. No, el hípico no lo ve así. Che Mauricio, ¿tú hincha de qué equipo eres? Mira vos. De la U. Y si tienes un dirigente corrupto o algo, ¿vas a dejar de ser hincha? ¿Vas a dejar de apoyar al equipo?
No dejo de apoyar al equipo por más que sea corrupto, pero sí desearía que lo castiguen como debería ser, para que se le Efectivamente, quite toda esa vaina. efectivamente, así es. Igual yo soy hincha de Alianza. Pongan al técnico que tengan, pongan al dirigente que tengan, pongan a los jugadores que tengan, porque la institución está por encima de los demás. Ahora es lo mismo. La institución es el Jockey Club, independientemente de las personas, de las diferencias que puedan tener. Y el Latino es la fiesta más grande en Sudamérica, es la carrera más importante de Sudamérica y tenemos el lujo y el honor de tenerla este domingo en nuestro coloso, después de 10 años. No podemos manchar, no podemos manchar una fiesta como esta. A ver, vamos a la sexta. Sexta del programa, 1000 metros en arena, es un hándicap donde finaliza el pick 6. Participa el número 1, Papito Rico. Número 2, Overnight. Número 3, Benjamín. Número 4, El Increíble. Número 5, Saura. Número 6, Monabel. Número 7, Tía Monita. Número 8, Jack Bauer. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? Me gusta el número uno, Papito Rico. Yo creo que es un muy buen caballo. Y creo que el quilaje me puede beneficiar, ¿no? De acuerdo, a ver, vamos a ver qué nos han puesto por aquí. Kick el background, buenas noches. La tribuna de primera está disponible. La venta de la revista oficial en el segundo piso, guía de juegos y programas en general. Sí, todo eso tiene que haber de todas maneras. El estudio Supoya, sé que tuvo unos problemas de impresión, pero creo que ya está circulando. No sé, no, yo manejo la versión normalmente, como están viendo en pantalla, la versión digital. Había repetido, amigo, esta semana. Estoy activo, dice Marco Pacheco. Está bien. Guillermo Tirado, Matarani va a estar entre los cuatro primeros. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Yo también confío en el pronóstico de Papito Rico. Es un muy buen ejemplar. La carrera anterior, la verdad, fue muy buena. Trekking Colbert pierde de una manera increíble, ya que también tuvo el problema del herraje. Y creo que al lote al que va a enfrentar los debería ganar. Yo me atrevería a cerrar Papito Rico. ¿Tú lo cierras, Che Mauricio? No, me gusta el de afuera con rival Jack Bauer por lo que es cabeza de serie y mejora bastante de monta. Correcto. Para ti, para mí entonces, Papito Rico en calidad de cierre. Para ti, Papito Rico sobre Jack Bauer, soy Jack el número Bauer. uno. Juan Cuentas Escond nos confirma que ya está en físico el estudio de su polla. Sí, ya está. O sea, hubo un retraso que fue minúsculo, ¿no? Y, insisto, siempre hay detractores que quieren manchar la fiesta, que quieren tirarse abajo el espectáculo, ¿no? Y ya estaban hablando de ahora dónde vamos a sacar. Fue un retraso de horas. Y ya está el estudio de Supoya en los diferentes lugares. Hoy salió en la tarde el estudio de Supoya, así que con las cuatro reuniones le da un buen número de carreras entretenidas, efectivamente. Vámonos a la última de mañana viernes. 1000 metros en el pasto, handicap, segundo el Dupetón, tercero el Vale de Oro. Número 1, Tipán. Número 2, War Machine. Número 3, Alejandrina. Número 4, Geraldine. Una debutante, Inge Galeaplat y Marge Storm. De Laras, El Centauro, con los colores del estudio, Doncha Segundo. Número 5, Gilmore. Número 6, Macaria. Número 7, Donoso. Número 8, Brahman. Número 9, Patricio. Número 10, Susana. Bonita carrera esta última del día viernes. Bastante pareja, creo yo. Me voy a jugar un lancecito para afuera con el número 10, Susana. Creo que esa de 1000 en arena claramente fue solamente a bajar el puntito y a estar aligerada, ¿no? A no olvidarse de la distancia. Antes había perdido a un cuerpo de vida eterna, un tirito de descargo. Me la juego, a pronóstico el número 10, Susana. ¿A ti qué te gusta, Che Mauricio? Para mí, si repite lo que hizo en su partida final, este caballo Donoso, para mí no hay carrera. Creo que va a ganar. Pero carreras son carreras, ¿no? Y hay que correrlas, dice el dicho. Es el rival, claramente, ¿no? Reaparece, le faltaron 4 días para hacer 4 meses y medio. Bien trabajado, como tú dices, una buena partida final. Es un ejemplar que cuando corrió esta distancia no le fue bien, solo la corrió una vez. Es un puntero más de curva y eso es lo que me hizo dudar. Pero la verdad, sale tan suelto de grupo, ¿no? Sale tan bien trabajado que es innegable verle opción. Y si quieren un lindo golpe así de cierre de viernes, su nombre, el número 3, Alejandrina, ¿no? Alejandrina, que en su anterior, con contratiempos y todo, estuvo en la misma carrera de Susana. Me parece que Nilton
se apresuró un poco, al final aflojó, ya que había tenido inconvenientes en la partida, y llegó a cuatro cuerpos un cuarto. Le ponen Miguel Vilcarima. A mí me llamó mucho la atención ver a Miguel Vilcarima en la silla alejandrina. Y sí soy un convencido de que por algo es, por algo es, por algo es, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Aquí ves como rival de Donoso, Che Mauricio. Veo bastante gran rival ese número 8, 8 Brahman, perdón, porque es un caballo que descansó un mes. Por la tabla de handicap es muy beneficiado, no ha hecho mal sus aprontes. Pero acá hay una yegüita que, si les puede alcanzar, ¿no?, el bolsillo, porque con esto de lo que está 3 soles la cuádruple, por ahí no pueden cerrar un caballo. Es esta número 4 Geraldine, ¿no? Esta yegüita debuta en este lote. Me dirán, ay, pero ¿por qué la das como una tercera opción si miras sus aprontes? Claro, pero lo vuelvo a repetir. Es una cosa mirar que leer. Y ese 426-3, de muy fácil, esta yegua solamente fue a picar. Entonces, para llegar a ese tiempo, llegó prácticamente ya agarrada, ¿no? Agarrada por su yoke que fue Ibanquí. Por ahí en lote fallan estos dos cotizados y se puede convertir en un bonito fin de fiestas. No, además que siempre en carreras de pasto los aprontes en pista de arena son totalmente referenciales, ¿no? Nada más. Yojita pone la dupleta es Papito Rico y en la última el del unicornio. Entiendo que se refiere a War Machine. Que claro, el anterior no cuenta y era el favorito, ¿no? En la carrera de Susana. Sí, adelantó a Patricio, ya adelantó a Alejandrina. Sí, ese War Machine, no pongo, bueno, podría dar cuatro porque cuatro trifecta, pero es de todas maneras el que va a estar ahí también metido. Luis Alberto Flores Heredia pregunta para el Che, dice, ¿no le ves opción a Tía Monita? Tiene un trabajador con el mismo, un trabajo con el mismo tután. Te preguntan, Che, si no le ves opción a Tía Monita, el 7 en la carrera anterior con la monta del aprendiz Adrián Tután. La verdad, sí, le veo opción como una tercera o cuarta, ¿no? Pero es mi opinión. No lo quiero hacer cambiar, don Luis. Pero creo que va a ser un poquito difícil que le puedan ganar a ese Papito Rico, porque ese es muy buen caballo. Al uno, Papito Rico, Al sí. uno, Papito Rico. Va a ser complicado. La última sí es brava. La última es una carrera que me anima a jugar la cuatrifecta voz. Y la que voy a jugar es Susana Donoso, Alejandrina War Machine. Esa cuatrifecta está para jugarla en box. En tu caso, Che, ¿cuál es tu fórmula de la última? El número 7 Donoso sobre el número 8 Brahman y un lancecito ese número 4 Geraldine. Perfecto. ¿Lo que más te gusta para mañana? Lo que más me gusta, bueno, Monito Luchetti, el patrón del mal y ese Maccabi. Correcto. Bueno, los cierres para mí son Ay, los ah, y disculpe, disculpe, y Donoso. y donos. ¿Y tus golpecitos? Ah, mi golpecito. Maccabi, por eso. Maccabi, correcto. Bueno, para mí los cierres, Don Alberto y Papito Rico, creo que son carreras corridas, creo yo, ¿no? No sé, quizás me equivoque. Y después hay uno que es golpecito y que me gusta mucho, su nombre es Lukaku. En la segunda, el 4. Y después. Acuérdense de la última de estos dos nombres, o sea, el 10 Susana y el 3 Alejandrina. Van a componer dividendos. En algo van a entrar de todas maneras. Nos vamos al sábado. Sábado 13 de abril. Una competencia, o una reunión, perdón, que inicia a la 1 y 30. Primera carrera, 1400 metros en el pasto. Premio Stutz Oribel para producto de 3 años ganadores de una con un garantizado de cuádruple de 12.000 soles. ¿Qué te gusta en la primera del sábado, Che Mauricio? Yo creo que gran opción tiene ese número 8 Sacazulo. Yo creo que ahora con Mariano Arenas, que es un jockey un poquito más enérgico, por ahí se le puede abrir el arco y conseguir su segundo triunfo, ¿no? Correcto. Yo la verdad tiré la toalla con este caballo. Yo lo dije públicamente, lo he dicho en los programas, ¿no? Que pensé que iba a tener mejor pegada en el pasto. Pero no digo que lo he hecho mal. No ha sido lo que yo esperaba. Entonces ya tiré la toalla. Esas dos, esa que llegó quinto y que llegó cuarto, lo pronostiqué. Ya no.
El pronóstico va para el número 7, el Bola, ¿no? Un caballo que sale bastante aligerado, ¿no? Tiene dos competencias de 1000 metros, una perdió a tres cuartos de cuerpo de Straight Freedom, la otra a tres cuartos de cuerpo de Killing Strangers, siendo tercero, ¿no? Una carrera donde algo le pasó porque se durmió y luego volvió. Cuando quiso volver, ya todo estaba decidido. Y es uno de los ejemplares que ya en la ganadores de una está haciendo las cosas bien, ¿no? Me parece que el Bola puede hacerse con la victoria, insisto, está muy aligerado en esta primera del día sábado. ¿A quién ves como rival de Shaka Zulu, che Mauricio? Ese número 4, Sandoval, porque este caballo, cuando ganó por más de 6 cuerpos, ingresó a la de ganadores de una, y obviamente llegó a 12 cuerpos, partiendo mal, no hay que contar, pero en su siguiente mejoró, corriendo de atrás. Adelantó a Atticus, a Darek, y también ese peleo, que carreras más adelante tienen opción, ¿no? Y aquí yo le veo un lote un poquito más bajo que el que van a correr, ¿no? En 3 carreras más adelante. Correcto. Para mí, rival del Bola, el número 3, Vincitore, ¿no? Vincitore que es rápido, que cuando ha corrido curva no lo ha hecho mal, que llegó cerca del Bola en la carrera de Straight Freedoms, adelantando a Cabo Blanco, que justamente para mí es el otro rival. Yo creo que esos tres que llegaron tras Straight Freedoms pueden ser opción importante en esta primera competencia, que será sobre 1400 metros, premio Stutt Soribel. Mi fórmula para la primera del sábado, 7 el Bola, 3 Vincitores, 5 Cabo Blanco. Para ti, Che Mauricio. 8 Chacazulo sobre número 4 Sandoval. Correcto. Bruno Cerveto me pregunta, ¿crees Harry en Super Toribio? Creo que es un caballo que se para mucho. Como sorpresa, justamente yo lo coloco como sorpresa, ¿no? Yo creo que esa carrera debería ganar el Patrón del Mal, pero sí creo que Super Toribio puede ser una bonita sorpresa. Ahora recuerden, ¿no? Esta semana salen a ganar todos. Es la semana en la que todos quieren ganar. Es la semana en la que todos quieren tomarse la foto. Es la semana en la que todos quieren destacar. Y un stud como el Jet Set, de hecho, que quiere ser primicia, que quiere ser titulares, ¿no? Se imaginan, en la tarde de Latino, el stud tal ganó tantas competencias o en la semana. O sea, ojo, ojo a ese detalle. Los premios son un poquito mejor también. Porque en cada carrera hay un auspicio. Entonces, todos quieren ganar y van a aparecer caballos de ultratumba. Hagamos memoria, los que tenemos ya años en esto. Cuando hemos ido al Latino, esas reuniones son reuniones de puros golpes. Ojo, acuérdense de eso. Guerra avisada no mata gente. Pasamos a la segunda. 1600 metros en el Pasto Premio Stud Santa Marina, Enrique Magluf Caguas. 3 años ganadores de 2 y 3, primera del Pick 6. Corre el número 1, Scotian Soda, 2 Sonriente, 3 Ganges, 4 Canco, 5 Wallet, 6 Melgar, 7 El Monje, número 8 Cos. Una carrera bonita, pareja, que creo yo que se va a decidir por factor jinete y simplemente decisiones, ¿no? Sonriente, entró muy bien a las ganadoras de 2 y 3. Entró muy bien, porque él venía de las ganadoras de 1 y fue a enfrentar a las ganadoras de 2 y 3. No lo hizo mal, perdió a cuatro cuerpos de Kryptonita, creo que dominó muy antes. Trabajó 1000 en 1-1 con final de 12, buen trabajo. Me parece que Sonriente puede hacerse con la victoria de esta segunda. ¿A ti qué te gusta, che? Bueno, coincido contigo con Sonriente porque la última vez la regaló su jockey. Hay que decir las cosas claras. Lo estaba diciendo bonito, dominó antes, dije. No, es que hay que decir las cosas claras, Harry. O sea, tampoco no hay que tapar el sol con un dedo. Por más que se molesten, que pongan que no somos jinetes, que hay que subirse encima de un caballo, claro, y que, obviamente. Pero no por eso te van a pretender insultar a la inteligencia, ¿no? Que quieren tapar un son con un dedo con esta muchacho que de Tita. No, a ver, lo de Tita, mira, he visto ya no sé cuántas veces la carrera, y por más que quiero creer que se confió, me cuesta. Me cuesta, ¿ya? O sea, si tú lees mis comentarios, yo en ningún momento he puesto la palabra jaló. Siempre dije que por la conducción merece una sanción, porque dicen que se confió. Sí, puede ser que se confíe. Ahora, a ver. Pero, ojo, por esa confianza de él,
perjudicó a varias personas. Entonces, merece tener una sanción drástica, Sí, porque no puede hacer eso. ahora, tú sabes que yo tratando de ser buena gente y pensando bien, claro, incluiría esta carrera en la lista de bloopers que existen en la hípica, ¿no? Y no te hablo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, alguna vez hemos visto, no me acuerdo en qué hipódromo fue, pasó acá en Perú también, creo que fue en Arequipa, pero también pasó en el extranjero, que un jinete celebró antes de tiempo, se equivocó, ¿dónde era la meta? Paró, celebró y todavía no había llegado a la meta. O sea, yo si soy inocente, lo meto en ese saco de bloopers que ocurren una sola vez en la vida, ¿no? Que ocurren una sola vez en la vida. Hay antecedentes acá, muy rochosos, ¿no? A Ricardo Quispe lo sacaron forfait del hipódromo 2 años por parar a un caballo, pararlo en los últimos metros. Entonces, pero sí deja obviamente el sinsabor, deja esa sensación de que te están metiendo la mano al bolsillo, de que te están robando con dolo, ¿no? Sí perjudican tu bolsillo. El chico manifiesta que se equivocó, que se confió. Son cosas, como te digo, que pueden pasar una vez a las 500, que merece ser sancionadas, merece aprender y merece sentarse un precedente para que ningún otro jockey pase por ello, ¿no? Y la prueba es que luego Tita ganó como quiso. Entonces, pero ya cuando hablamos de conducciones, che, ahí sí, pues, se pueden equivocar, ¿no? Se pueden equivocar. A ver, es como si tú me dijeras que en un partido de fútbol un delantero falla un gol y claro, nosotros desde afuera, oye, pero debió definir así, debió mandarla al otro lado, debió ponerla al otro costado. De afuera todos somos técnicos, afuera todos jugamos, afuera todos metemos los goles, ¿no? Debió cabecear hacia abajo. Pero también hay que, el futbolista tiene que reconocer que se equivocó, pues. Entonces acá es igual, los jockeys se equivocan, pues son seres humanos. No, claro, obviamente. Por eso Y nosotros estamos acá para decirlo, pues. mismo, o sea, yo digo, yo sé que tienen fracciones de segundos, pero eso no significa que no podamos criticar. Ah, no, Y no. claro. O sea, jockey que se pica porque lo criticas, está hasta las patas, pues, ¿no? Yo me acuerdo mucho, José Reyes se molestó conmigo cuando yo critiqué la conducción de Supernao, ¿no? El día que. ¿Te acuerdas que quiso salir de correr a correr? Ay, ¿con quién fue? Con Nuremberg. Y yo hice la crítica en el programa, y en esa época, acá en el programa de nosotros, ¿no? Y en esa época yo trabajaba en el Jockey Club y cuando yo bajaba a hacer las entrevistas, no me daba entrevistas, no me quería hablar. Luego averigüé por qué era y era por la que no le había gustado la crítica a Supernao. No, pues, o sea, no, no, tampoco es así, ¿no? Si uno está en situaciones públicas, está expuesto a la crítica. Entonces, así como los futbolistas, los deportistas, y en este caso los jockeys, que son considerados deportistas, al menos para mí lo son, tienen que estar abiertos a la crítica. Claro, crítica constructiva, no destructiva. Si se equivocan, tienen que aprender. Me dijiste, sonriente cerrado, le ponías rival, disculpa, no llegué a notar. No, no. Dije sonriente, pero no dije mi rival. Iba a dar como rival el número 3 Ganges, que me gustó como ganó la última vez. En dos saltos cambiaron de monta y en dos saltos pasó, ¿no? Sí, agradeció el cambio de monta, ¿no? Sí, son cosas que hay dos, tres yeguas que cambiaron de monta y pasaron de largo. No sé por qué. Capaz tendrán la llave del éxito. No, No lo sé. hay jinetes que son mejores que otros, que tienen mejor criterio, o sea, las cosas como son, ¿no? Y nadie tiene por qué molestarse o por qué resentirse, ¿no? O sea, a ver. No es lo mismo que yo juegue un partido, ya, que me pongas a mí de delantero de 9 y al segundo tiempo lo traes a Pablo Guerrero. Obviamente el equipo, si tiene las mismas ocasiones, va a hacer más goles, pues porque el otro es mejor. Las cosas son así. Para mí en esta carrera, 2 sonrientes, 7 el monje. Yo creo que el monje en su anterior, no lo hizo tan mal para haberse metido en el clásico, ¿eh? Llegó a solamente 4 cuerpos y Cos, ¿no? Que siempre es importante. Qué buen caballo es, qué productivo ese tipo de Serfal.
14 carreras en el cuerpo, 2 victorias, más de 23 mil soles. Buen caballo es. Para mí, 2 sonrientes, 7 el monje, 8 cos. Para ti, Che Mauricio. En dos sonrientes sobre el número 3 Ganges. Luis Alberto Flores Heredia nos pone: Harry, tú lo dijiste hace unos días. Aquí hay cosas que no son buenas y alejan al apostador. Como el día que querían que gane J. Medina y Saico lo agarra en la meta y le malogra todo a todos. Es verdad. Es verdad. O sea, por otro lado, sí, pues en todo lugar donde hay tema de apuestas, hay que entender eso, hay gente que no hace las cosas correctas. O sea, yo no conozco un solo lugar de apuestas en donde existan personas que tratan de sabotearlo haciendo las cosas incorrectas. Lo estamos viviendo en el fútbol, ¿no? En el mundo de las apuestas, partidos que se amarran, cornes que se amarran, jugadas que son extrañas, ¿no? El otro día se armó la polémica, no sé si han llegado a ver eso, que una casa de apuestas implementó en su menú de apuestas si se iba a consultar al VAR o no. O sea, si es que durante el partido había alguna consulta de VAR o no. Pues no puedes poner eso, porque ya comienzas a jugar con el dolo, pues, ¿no? Una jugada que de repente nadie, anda, mírala, consulta al VAR, se ganó la apuesta. No, pero hay gente pues, que hace cosas incorrectas. Y acá en la hípica no vamos a decir que no lo hay. Seguramente que los hay, ¿no? Pero el que es hípico entiende que la carne viene con hueso y pellejo. Y que esto es parte lamentable de una realidad. Ojo, es parte lamentable de una realidad. Como el dolo en el fútbol, como futbolistas borrachos en el fútbol, como futbolistas que no son profesionales, pero eso no hace que uno le deje de gustar el fútbol. Entonces, para cambiar eso, ¿qué podemos hacer en la IP? Yo creo que si se llegan a descubrir cosas, que es muy difícil descubrirlas, che, hay que ser honestos, es muy difícil descubrirlo, Bueno, comprobarlo, o sea, no, por. una cosa es comprobarlo, pero creo yo que si tú haces una estadística de estos 4 últimos meses, digo 4 últimos meses, con el tema de los conformes y distanciamientos, ahí estaríamos sacando una línea. Porque, como te digo, yo entiendo que hubo un golpe, un choque por lo de este caballo de los Eucaliptos Risco. Pero dadas las circunstancias de las carreras, y dadas las circunstancias de carreras anteriores, donde hubo peores estorbos, y no distanciaron, eso era conforme, porque el caballo gana. Ese tema ya lo hemos tocado 10.000 veces, che. Y yo ya te he dicho, ya, si uno se equivoca no puede seguir en el error. El problema está en ese primer error que cometes. Por eso, a eso yo voy. Ah, O sea, ahí está el y tú, problema, ¿no? o sea, es que por eso mismo te digo, Pejarre, si tú ya al principio cometiste una aberración. No, la puedes corregir. De que la puedes corregir, la puedes corregir. Pero claro, como cuando tú, como lo que tú dices es cierto, ¿no? Si tú haces una revisión de los últimos, no de 2 seguidas, ¿no? No, y mira, acá se equivocó, acá dieron conforme, acá dieron distanciamiento. Entonces uno puede decir, bueno, pero si se equivocaron, la corrigió. Ya. Pero si tú ya revisas los últimos 4 meses, como tú dices, encontramos fluctuaciones. A eso yo En voy. una Entonces, sí, en otra no. En otra sí, en otra no. O sea, me equivoco, ahí me está equivoco. mal. Entonces, ahí estamos hasta la hora. Por eso, a eso yo Ahí voy. A estamos ese hasta la era hora. Estamos. mi Sí, punto. sí, sí. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, ni tampoco no se tienen por qué molestar si uno da una opinión por lo sucedido, como te lo vuelvo a decir, en casos anteriores, y eso, que un mínimo de un máximo de 4 meses, porque ni Ya, siquiera te che. estoy. Pero hay un detalle. Hay un detalle que sí es importante, ¿no? Uno tiene que ver las carreras, lamentablemente por culpa de estos señores del hongo que hacen un desastre el trabajo. Uno tiene que ver las carreras, de manera objetiva, si para uno eso no es distanciamiento, y no Claro. basarse en los señores sus cagadas que hicieron. O sea, Es que por. tú dime a mí si para ti es o no es distanciamiento. No Bueno. me digas, es que como ellos la vez pasada dieron, ahora deberían. No, es que, mira, Deberías como distanciamiento. en esa misma carrera,
Si se analiza detenidamente, el caballo del Jet Set parte hacia afuera y se lo lleva al otro caballo del estud de Patek. Y ahí en ningún momento nadie dijo por qué no distancian al último lugar ante el set y ante el, aunque sea lo Ya, suben dos. pero ahí ya te estás yendo a otro lado. La pregunta es, Entonces, contra Brisco, ¿fue estorbo o no fue estorbo? sí hubo un Estorbo, choque. claro, fue estorbo y ¿Ya? fue distanciamiento. Ahora, como te digo, que estos señores dos caen en el espectáculo porque en una sí, en otra no, en una sí, en otra no, y que de repente hubo otro estorbo, lo que tú quieras. Pero si no es objetivo, Claro. esa carrera es distanciamiento. Ahora, yo te la doy cuando tú me dices, pero si tomamos como base las tonterías que han hecho antes, ah, ok. Es que para ese punto es, o sea, porque uno como, o sea, como tú bien dices, nos caen en el trabajo, ¿por qué? Porque de repente tú pronosticaste Brisco, un ejemplo, y lo cierras. Hay gente que te sigue, lo cierra. Entonces, confiado en lo que va a hacer, entonces dicen, ah, bacán, no van a distanciar. Oh, sorpresa, te das después. Entonces, como tú bien dijiste, palabras anteriores, te están robando y están haciendo doble. Sí, pues, eso es verdad. Vamos, che, porque si no, no vamos a acabar nunca. A ver, Sí. Luis Alberto nos pone, todos los que estamos metidos en esto sabemos muy bien que aquí no solo es conocer, también es cosa de tener la suerte, que se corra derecho, cosa que pasa no a menudo. Piensa mal y acertarás. Yo como apostador me gustan que los comunicadores lo hablen sin miedo. Y la verdad, a pesar de lo que pasa, sigo en la colada. No porque necesite, sino porque es mi distracción, si sale bien y si no también. Sí, es más, uno aprende a ver el programa con maña, ¿no? Uno aprende a ver el programa con maña, ¿no? Rolando Villalta nos pone ahí en el grupo de miembros. Yo vi esa carrera de Ricardo Quispe, fue escalada, pararon los estribos y tiraba hacia atrás. Yo no la vi, obviamente, es una carrera muy antigua, pero mi señor padre siempre me hablaba de esa carrera, ¿no? Que terminó en un forfalla, 2 años fuera del hipódromo. A ver, vamos a la tercera. Tercera competencia, entonces, premio Stud, arriba Arequipa, 1.000 metros en arena. 2 años no ganadores, segunda del Pick 6. Uno, Tiche, una debutante, hija de Bayo Plenty, Luminaria, del Aras, tirador libre, Alberto Gastañeta, Stud Dos Marías. Número dos, Jean Valjean, un debutante, hijo de Don Juan y Maitena, del Stud Jet Set Pope, o con los colores del Stud Pope. Número tres, Mark Spacial, un debutante, hijo de Marconi y Spacial Girl, argentino, del Aras La Generación, Stud Todo Lo Sabe. Número cuatro, Al Naquel, un hijo de América y Linda Carito, del Inversiones Bucle, colores del Stud Mafechín. Número 5, Marcy, una Bayo Plenty y Lili Nistel, si me acuerdo, se llama. De la Rancho Fátima, Stud Juyá, creo que era del Juyá también incluso. Número 6, Radinka, una hija de Riviera Cocktail y Sugar Baby. De la Rancho Fátima, los colores del Stud La Quebrada. ¿Qué te gusta, Che Mauricio, en esta carrera de 2 años no ganadores? Bueno, en primer lugar, he visto los aprontes del 2, del 4 y el 5. En mi modesta opinión, han trabajado en su último apronte, mejor dicho, han trabajado con todo adentro, o sea, que lo han exigido. No se van a hacer mis pronósticos. Me puedo equivocar. Entonces, por ese descarte, me voy inclinado por la número 1, Teach. Yo creo que esa yegua luminaria da bastante buenos caballos en 1000 y puede agradecer eso en los metros finales, ¿no? Correcto. Es esa hermana entera de Chivillo, esa tiche. A ver, yo voy a pronosticar el número 3, Marc Espacio, ¿no? O sea, la verdad, toda la información que he recibido es recontra positiva. Es información que el caballo anda 10 puntos, que sale a ganar, que aseguraron con la monta de Edwin, que el mismo Edwin lo ha trabajado, ¿no? Es un tordillo, dicen que es bastante bonito, habrá que verlo. De más de 500 kilos, según lo que me comentaron. Así que voy a confiar en mis fuentes y pronosticar al número 5, Mark Spacial, reconociendo que Tiche, como tú dices, ha trabajado bien, ¿no? O sea, si hay una debutante de los 6 que uno ve los aprontes y lo ha hecho bien, es Tiche. 500 en 30, 1000 en 1-3, 600 en 34-3, el último es un muy buen trabajo. Para mí, 3, Marc Espacial, número 1, Tiche. Para Tiche, Mauricio. El 1 Tiche sobre el número 3 Maja Espacio. No he visto nada de ese caballo, pero todo lo que te han dicho es bueno, debería responder.
Sí. A ver, Bruno Cerveto dice, creo que Vincitore podría aligerarlo. Sí, lo dijimos en la carrera anterior. Luis Alberto, lo de Brisco es algo que se debe tomar como cosa fortuita. Siempre en una partida hay caballos que salen sesgados y no se debería sancionar a menos que se vea la mafia del jinete. No, pero o sea, si tú sales sesgado, por más natural que seas y me estorbas, te tengo que distanciar. Es como yo te digo, por ejemplo, también. Es como yo te digo, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Yo voy sin mala intención, voy a jugar la pelota y llego tarde. Llegué tarde, pues. O sea, te hago el foul. No tuve intención, no quise. Es más, ni siquiera quería tocarte. Fue un contacto natural, pero me merezco mi amarilla porque llegué tarde, no llegué a la pelota. Es igual aquí, o sea, los caballos aparte se acaban y los estorbas. Yo sé, no hubo intención, lo que quieras. A ver, vamos, hay que acelerar. Porque si no, no llegamos. Vamos a la cuarta del programa. Una competencia premio especial Miguel Cheque Guigure, 1400 metros en el pasto, 3 años ganadores de una. Participan 1 Darek, 2 Aticus, 3 Don Benito, 4 Toblerones, 5 Siorteo, 6 Kodiak Song, número 7 Engreidor, número 8 Peleo. Mi pronóstico lo va a defender el número 2 Aticus, el pupilo de Martín Casís, con la monta de Jack McKelvin Sánchez. Creo yo que esa carrera contra Gangués, con esa me quedo yo. Ese tercer puesto saliendo del fondo, cuando Gangués ya se había ido, que le dio para pasar a Darek y llegar cerca a Sandoval. Si este caballo repite esa carrera, y yo insisto, para mí es un fin de semana de golpes, a Ticus les puede poner el bolo. ¿A ti qué te gusta, Che? A mí me gusta este número uno, Darek, porque este caballo ha ido mejorando paulatinamente. Y yo creo que ahora va a venir un poquito más cerca y voy a adelantar la salida, ¿no? Correcto. Para mí, rival de Aticus, el número 8, Peleo, la monta Edwin, les he dicho. Edwin se ha cuidado y lo sé de buena fuente, especialmente para esta semana. Se ha cuidado especialmente para llegar 1000 puntos esta semana. Donde lo vea Edwin, hay que jugarlo, ¿no? Un ejemplar que el anterior fue favorito. Creo que Vilcarima entró ahí en un dimi direte en la punta. Y ojo, estuvo con Aticus y con Darek. Aticus llega a tercero. Darek llega a cuarto y él llega a quinto. Claro, una carrera que creo que se equivoca, Miguel. Antes, cuando lo condujo Edwin, fue plan C de General Bazooka y adelantó a Gangués y Darek, lo cual puede hacer pensar que la última no es una, es, mejor dicho, es una carrera falsa, ¿no? Así que opción tiene. Y si tiene opción Aticus, tiene opción Darek. Para mí, como tú dices, llegaron de la mano en su anterior. ¿A quién pones tú como rival de Darek? Obviamente peleo, ¿no? O sea, hay que ser. Bueno, me saco el sombrero por Edwin, porque por la misma edad que tiene, no se cuida y hace cosas para la alegría de las personas que le gusta la hípica, ¿no? Lo que hizo con esa yegua Ali que pierde porque en el último salto, no en la bajada de cabeza, pero por la Pierde forma como. por un tema de azar y suerte en la bajada de cabeza. Claro, porque por la forma como la corrió como. Pero extraordinariamente, o sea. Y creo que ahí yo creí que pueden copiar eso de él, ¿no? Pero no lo hacen, o sea, no sé por qué. Sí, son muy pocos, hay muchos egos ahí. Bruno Cerveto, creo que Melgar ganará esta carrera ya que hay varios ligeros y Melgar ya le ganó a Sonriente cuando corrieron con Chalpón. Nuestro amigo está en la segunda, hay muchas personas que ingresan a la transmisión y están unos minutos atrás, pero está bien, Bruno. Dale, si te gusta, no te cambies, es lo único que te puedo decir. Para mí en esta cuarta, 2 Aticus, 8 Peleo, 1 Darek. Para ti, Che Mauricio. Uno daré sobre el número 8 peleo. Vamos a la quinta, 1600 metros en el pasto para todo caballo de 4 años ganador de 3 y 4, cuarta del Pick 6. Participan 1 Padua, 2 Gamarra, 3 Ronronera, 4 Switherland, 5 Sinaí, 6 Vengadora, 7 Siren. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? Por lo mostrado en Aprontes, yo creo que esta yegua Sirín no hay forma que pierda. Pasa 24-1, pero con suma facilidad. Ya la última vez. Llevo clarinadas de alerta. Ha estado corriendo con machos. Yo creo que debería estar ganando esta yegua. Correcto, correcto. Sí, es el pronóstico obligado, ¿no? La monta de Motaván viene a perder a medio cuerpo de, imagínate, pues, Rufino, Magical Mantra, ¿no?
Antes ha corrido con Mirabrás, Tío Bill. Sí, yo creo que acá, para el grupo que va a enfrentar, destaca nítidamente, pero nítidamente. La cierras tú. Sí, la cierro, pero si me pides un rival Te pido un rival. por lo que llegó cerca la última, ¿no? Y le cambiaron el sistema de tren, esta Swissenland, Correcto, vino más cerca que nunca, ¿no? no, venía en punta, raro en ella. Y no llegó tan lejos de la favorita. Por eso, si me pides un rival. Correcto, y otra Siren, hay dos yeguas que no se pueden haber olvidado de correr. Y que en estas fechas, yo insisto, en estas fechas resucitan muertos, ¿no? El número 6, Vengador, yegua que incluso llegó a meterse en el campo clásico, que luego se ha venido a menos. La última llegó a solo cuatro cuerpos, ¿no? De las mismas casi estuvo Siren, estuvo Sinaí, descansó un mes, descansó un mes, trabajó bien, partida final de 400 en 22. Son de esas que uno, escarbando, escarbando en el programa, dice, cuidado. Y la otra, el número 3, Ronronera, ¿no? Tampoco olvidemos que esta yegua es ganadora en el pasto. Que en los 1600 del pasto justamente ganó su única carrera en el pasto. Es otra que ha trabajado bien. Vuelve al pasto después de bastante tiempo. Luis Augusto ha preparado la caballada. Ojo a los golpes. Entonces para mí es Siren, que es candidataza, pero en la que pestañeé, ojo con los golpes de Vengadora y Ronronera. Para ti, Che Mauricio. Sirén sobre Suiza. Correcto, Bruno Cerveto nos pone, esas cosas son las que nos molestan al hípico, que analiza para hacer su jugada y cierra cuando lo ve bien. Pero para eso están los videos, para revisarlos, ver y sancionar cuando se lo merece. Así es, Bruno, el que nos está escuchando lo de hace unos minutos. Así es. Vamos a la sexta. Clásico Reina Isabel II, 1600 metros en arena. Para yeguas peso por edad, 1 Posada, 2 Impetuosa, 3 Pirueta, 4 Socabaya, 5 Hermosas Micas, 6 Yes Clotillés. Una carrera que parece un match y creo que va a ser muy bonita, ¿no? Socabaya, por un lado, que el anterior la pierde. Increíble. Yo creo que le debió ganar a la Abadesa. Creo que le debió ganar a la Abadesa, pero bueno. La dos son yeguas de calidad. Ha trabajado bien, 42 días de descanso. Y se enfrenta a una Impetuosa que desde que volvió de julio a diciembre no sabe lo que es perder. Es cierto. Las dos primeras en un lote que no inspiraba mucho, pero luego la llevaron al clásico. La llevaron al clásico y pudo derrotar a Princesa Daniela, a Anzunamun y a Reina Elizabeth. Pero Socabaya pisa más fuerte, ¿no? Socabaya no es Reina Elizabeth. Entonces, pero sí creo que va a ser una bonita carrera y creo que tiene que ser de correr a correr, ¿eh? No, no creo que acá puedan darse mucha tregua. En esa línea, creo que Socabaya le puede ganar a Impetuosa. Antigüedad es clase para mí. ¿A ti qué te gusta, Che? A mí me gusta bastante esa impetuosa. Yo creo que esta yegua es una gran yegua. Y creo que acá lo puede mostrar. Puede tomar la punta, manejar en la competencia y en el que puede. Va recién 3 kilos y puede ganar. Entiendo que tu rival es Socabaya, ¿o no? No me la juego, cerrada, impetuosa. Correcto. Si te apuro y te digo, ¿Impetuosa o Jatosiza? ¿En qué? ¿1000 metros o en esta? 1006. Yo creo que puede ser impetuosa, por lo que es, ya corrió la distancia, ¿no? Claro. En Yo 4. pensé que Jatosiza iba a entrar a esta carrera. Pero la están llevando bien despacito. Bien. Yo pensé que yo cuando vi los pedidos, las carreras, mejor dicho, el programa de clásicos, yo dije, esta va al Reina Isabel. Pero no fallé en el sentido de que iba a correr esta semana. Pero decidieron ponerla por ahí todavía en una condicional. Es A que ver. lo que pasa con esta yegüita es que todavía da margen por el semestre, ¿no? Entonces, y creo que La están tuvo esperando. un problema y le están llevando, como debe ser, ¿no? Con calma. Con calma, correcto. Vamos a la séptima, 1000 metros en arena, premio Stud Doña Licha. Es un hándicap donde termina el pick 6 y arranca una cuádruple con garantizado de 35.000 soles. Corre el 1 City True, 2 King Colbert, 3 Marcat, 4 Abracadabra, 5 Señor Estrellita, 6 Amica, 7 Malaika, 8 Igor, 9 Flor de Arena,
Número 10, corazón para ganar. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? La verdad me voy a ir por un dancecito y me gusta bastante esta yegua. Señor Estrellita, por más que la lleve esa monta, tú sabes que no me gusta, pero por lo que le he visto trabajar esta yegua, yo creo que puede ser un gran inicio de cuadro y la voy a cerrar. Yo sí cierro King Golver. Es, creo, superior al conjunto, la monta de Edwin. Sé que lo han dejado muy bien al caballo. Entonces, yo creo que debería ganar y también es un cierre para mí el 2 King Golver. Leo Boy se me pone, profe, me dejó como a ella. John, soy su fan, regrese, profe. Bueno, Leito, son cositas que pasan, ¿no? Oportunidades que aparecen laborales y tiene que dar giros. Te mando un abrazo a ti y a todos los chicos de la promoción. Vamos a la octava. Octava del programa. Una competencia que será sobre 1400 en el pasto. Premio Stud Santa Rosa. 3 años ganadores de una. Participan 1, Born to Round. 2, Carry Top Craft. Número 3, La Tóxica. Número 4, Percy Move. Número 5, Queen Elizabeth. 6, Alma Susana. 7, Emerald. 8, Furia Eterna. Número 9, Fulana. El pronóstico para mí lo va a defender el número 5, Queen Elizabeth. Una yegüita que, si repite esa que pierde a Nariz de Olenka, adelantando a Fulana, a Percy Move, ¿no? Que fue un carrerón, fue sobre 1005, ahora son 100 metritos menos, creo que puede ganar. Trabajó bien, 500 en 29. La del Géminis, pronóstico el 5, Queen Elizabeth. ¿A ti qué te gusta, che? Bueno, la verdad esta carrera es muy pareja. Quitar a una es va a ser membrado, pero me voy por la de afuera, fulana. Esta yegua, donde no tenga problemas, creo que puede convertirse en un bonito lance, ¿no? Ya en una oportunidad llegó cerca de la favorita Queen Elizabeth y rara y muy raro es que tenga 0 votos, ¿no? Sí, la han abandonado, la han dejado sin votos. A mí también me causó extrañeza verla. O sea, no la tengo en mi fórmula, pero sí reconozco que tiene opción. O sea, sí me parece que tiene opción. Pero che, así pasa. La semana pasada me regalaron el privilegio de Dark Angel, ¿no? O sea, Dark Angel era nuestro pronóstico, un solo voto. Yo tampoco entendía, no entendí por qué, siendo joven, con un peso favorecido, no la pusieron. A ver, tras Queen Elizabeth, para mí, Emerald, ¿no? Emerald le ganó bien a Carrito Craft, le ganó en todo sitio, le ganó reapareciendo, más puesta, sigue en buen estado, el trabajo así lo demuestra, ha corrido con otro lotecito, que algunas ya son hasta ganadoras de dos. Emerald es gran rival. Y una yeguita que no es mala, que en la anterior creo que su jockey no se la creyó, ¿no? Que era mi pronóstico, era mi pronóstico. También teníamos un solo voto, perdimos a medio cuerpo de Killing Stranger. Es esta la tóxica, ¿no? Motaván la trajo de menos a más. La yegua corrió al final, ¿la? Está aligeradita, mala nueza. Le ha gustado el pasto a la Power World. Hay que tenerla en cuenta. Tras Fulana, ¿a quién pones, Che Mauricio? A esa Percy Move, con que esta yegua tiene 5 carreras en el cuerpo nomás, tiene margen al progreso y, como digo, ¿no? En la carrera de Olenka, esta yegüita no llegó lejos de la favorita, ¿no? Correcto. Después llega a dos cuerpos nomás, ¿no? O sea, a dos cuerpos de Olenka, de la mano con Fulana prácticamente. Así es. Ahí estuvo con Elizabeth también. Vale resaltar. Trabajó bien, Percy Mufa. Me gustó el trabajo. 422. ¿Pudiste verlo? No, no, como te digo, o sea, ese también es otro detalle que, ya que si tienes alguna cercanía, ¿no? Con el Stud Tie Break, si por ahí pueden hacer un programa o decirle a las personas que en YouTube que pongan a que sea más trabajo, ¿no? No solamente alguno, para poder sacar una conclusión. Sí, Para el sí, sí. beneficio. El domingo le tocó el tema. De todas maneras, el domingo le tocó el tema. A ver, para mí, 5, Queen Elizabeth, 7, Emerald, número 3, La Tóxica. Para ti, Che Mauricio. El 9 es Julana sobre el número 4, Percy Move. Llegamos a la novena, penúltima del programa. Una competencia que es el premio Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Perú, 1000 metros en arena.
Handicap. 1, Tío Picador. 2, Pimentel. 3, Black de Heer. 4, Pasternak. 5, Rocksteady. 6, Mr. Sullivan. 7, Flamengo. 8, Don Simón. 9, Nati. 10, Alfa. Zulu Tango. 11, Señorita Juárez. ¿Qué te gusta, Che? Bueno, yo creo que deberían definir los dos de afuera, ¿no? Son dos yeguitas que por la tabla de handicap y por el lote que han estado enfrentando, que no lo han hecho mal, deberían definir, ¿no? En mi modesta opinión. Por orden del programa, Alfa Zulu Tango sobre Señorita Juárez. Sí, el pronóstico es Alfa Zulu Tango, con miedo, ¿no? Con miedo. Ya hemos hablado, muy delicada, muy delicada. Es un cristal. Ganó en la anterior, ganó bien, pero hay que acompañarla. Hay que acompañarla porque la yeguita es muy, muy delicada, bastante delicada. Y yo creo que se puede acompañar con Flamengo, ¿no? Ahora o nunca. Si pestañea Alfa Zulu Tango, ahora sí la puede chapar, ¿no? En su anterior perdió un cuerpo, en su penúltima, perdón, perdió un cuerpo tres cuartos de Alfa Zulu Tango. Pero algo que me está gustando en Flamengo es que cada vez lo va haciendo mejor, ¿no? Y este ya está en cualquier momento para dar el batacazo. Para mí, 10 Alfa Zulu Tango sobre el número 7 Flamengo. Para ti, Che. En 10 Alfa Zulu Tango sobre el número 11 Señorita Juárez, pero quiero dejar en claro que tengan presente ese Don Simón, porque en cualquier momento se echa a correr y por ahí es clave el número, porque bajando el lote viene de hace tiempo. Sí, está bajando del lote de una manera increíble ese Don Simón. Acá lo vemos en pantalla. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Hasta dónde va a bajar? Cualquier momento. Cualquier momento se tiran con ese. Cualquier momento. Vamos a la décima. 1000 metros en arena. Premio Alchi. Yo no sé qué es Alchi, pero bueno. ¿Qué? Alchi. Así se llama el premio, ¿eh? Premio Alchi. Ah, bueno. Ese es otro tema. O sea, tú me dirías que tiene que ver, ¿no? Pero si para ti, tú que no sabes... Al menos tiene que especificar, ¿no? ¿Qué cosa es? Ahí me enteraré qué es. Handicap. Starman, número 1. Número 2, Luchita. Faltó poco, Luis Alfonso. Faltó poco, amigo. Número 3, Archimillonario. 4, Gangmarnier. 5, Cenizo Cantor. 6, Chabuca. 7, Celadora. 8, Alma Bendita. 9, Fancidica. 10, Gran Mijael. 11, Al Jalil. 12, Tío Lalo. 13, Cerro Colorado. El pronóstico lo defiende Tío Lalo, sin duda alguna, ¿no? Le dan la monta al chico André Tután, relacionado a la familia Tután, relacionado al Estutani por muchos años, ¿no? Como para que su primera carrerita sea con una cercanía a la casa, ¿no? Con olor a familia. Creo que la carrera está para él, ojalá aproveche la oportunidad. Me dicen que de los dos, entre Rodrigo Alonso y Adrián Tután, este es el que más condiciones tiene, viene de familia de jinetes, padres, abuelos, tíos, antijinetes, preparadores. Entonces creo que tiene la hípica en las venas. Pronóstico para mí, el número 12, Tío Lalo. ¿A ti qué te gusta, Che? Bueno, yo creo que Gran Marnier, porque es un caballo que está más puesto. Y si revisamos la última carrera de este caballo, ¿el aprendiz quién fue? Johnny Bill. Creo que desde esa carrera estaba haciendo algunas cosas que no debió ser, ¿no? No, pero ¿tú creías que le podía ganar a su tango? No, es que no es que yo crea, sino que sí, es que como por ejemplo, o sea, a eso voy. Si tú tienes un partido de fútbol, porque yo sé que tú juegas en la liga de tu distrito, en un club, si tú sabes que te vas a enfrentar a un equipo superior, entonces no te presentas, no juegas. No, pues claro, juego igual. O sea, juegas igual y tienes que, si puedes ganar, haces todo para poder ganar, ¿no? Pero en el peor de los casos lo empato. Ya, pero por eso mismo, o sea, si tú sabes que alguien te puede ganar, perfecto, pero trata de que sea haciendo tu mejor. Sí, pero a ver, Che, tú has sido propietario, ¿no es cierto? Yo mandaba, yo simplemente mis instrucciones era al jockey, le decía, haz lo mejor de ti y siempre para adelante. Si tienes para ganar, gana, si no. Claro, pero cuando se está en el handicap, y lamentablemente las reglas son así, las condiciones son así, una situación como esa juegas un poco, pues no, o sea, a ver. Bueno, yo no juego, te diré, no, yo... Tú no, pero sí entiendo si algún propietario, oye, mira, este caballo nos va a ganar, si llegamos segundos, vamos a subir un punto,
ponlo cuarto, quinto, para bajar un puntito la tabla y tentar una mejor carrera en la siguiente. Habrá gente a favor, habrá gente en contra, no voy a entrar a polemizar en ello, pero entendamos que es una realidad en todo caso. Entendamos que es parte de la hípica esto. Bueno, en mi caso yo lo voy a bajar, porque como te lo vuelvo a decir, Pepe Lu corrió Handicap y por más que me decían que no valía, siempre le daba lo mejor para que salga bien y que vaya a hacer su buena carrera y que si tiene que ganar, que gane. Pero nunca pudo ganar porque, bueno, la mandaron a No, otro lado. sí. Por ahí me ponen, a ver, el mejor canal de hípica me ponen. Profe, saludos, saludos, ¿cómo están por ahí? Yohitan, me gusta el veterano Starman, es un super golpe. Bueno, ese que cabello hace con más de 59 carreras que no gana. Vamos a ver cómo le va. Rival es Luchita. Si Tío Lalo Pestañeda sale mal, Luchita cada vez está corriendo más, lo está haciendo mejor. Premio a la paciencia de su propietario, Luis Alfonso Macedo, ¿no? Que le ha sabido tener paciencia. Y en la anterior casi le tocó el maracas, pero la tercera, y ahí está el mérito de Luchita en la anterior, que es alma bendita, llega a 5-3 cuartos. O sea, estamos hablando de que no corre el maracas y Luchita gana por más de 5 cuerpos. Ojo, la carrera anterior de Luchita, ya si el tercero hubiera llegado también encima, cabeza, te digo, no, son de esas carreras que llegas en el montón. No, ella se va con el maracas. Tiene mérito. Y un golpecito ya. Una chiqui. Ponga. Este número 7, celadora. Le faltó una semanita para que sean 4 meses. Descansó lo que tenía que descansar. Porque estaba muy desgastada la yegua. Y ya sabemos que celadora. Cuando ha salido en lotes bajos. Y ha salido descansada. Lo ha hecho bien. Este es un hijo de Jesús Manuel, solamente 5 años. Creo que de las 5 victorias que tiene, en 4 la hemos pronosticado. La conocemos desde adentro. Ya lo dije, ¿eh? Y lo he dicho en programa público. A ver, ¿a quién ves como rival de Grand Marnier, Che Mauricio? Ahora me has hecho acordar. ¿Puedes poner la última carrera, esa carrera donde Tita perdió de Dunlop y Débil? Este en problema, Mijael, viene bogotado y llega a solamente dos cuerpos. Ya, ahorita no la pongo, che, por temas de tiempo, pero Pero tengo lo presente ese caballo. tengan Si mal presente no ese detalle que has puesto. recuerdo ese. Si mal no recuerdo. Sí, él llega tercero a 2 cuerpos, 3 cuartos, es de los que llegan volando. Él fue, sí, recuerdo esa carrera. Que lo pongo como rival a Gran Mijael entonces. Como rival, sí. Perfecto. Para mí la fórmula en esta última del sábado entonces es número 12, tío Lalo. Número 2, Luchita. Número 7, Celadora. Yojitan dice, se cambió de canal Iván Quispe. De caballo, perdón. Por algo es. Dice el mismo Prepa Valdivia. A ver, en tu caso, che. El Gran Manier sobre el Gran Mijael. Correcto. En mi caso, a ver, lo que más me gusta para el día sábado, Marc Espasion en la tercera. Para mí es una fija. En la quinta, el número 7, Siren. En la séptima, el número 2, King Gold Bear. Si hablamos de golpecitos, golpecitos, en una reunión que pinta para ser pareja, Aticus en la cuarta. Pongan ese Aticus en la cuarta y jueguense este dupletón por si acaso, ¿no? Si bien es cierto, hay dos favoritos, si cae en cualquier combinación sale bien. Flamengo Luchita. ¿Por qué no? Che, lo que más te gusta para el sábado. Bueno, Siren, impetuoso, y me va a decir que estoy loco, señor Estrellita. Señor De verdad, Estrellita. esta yegua, señor Estrellita. Pero De verdad. entonces a señor Estrellita, señor Estrellita, así que la tienes en cierre ya. Sí, yo la dejo. Yo te digo, yo me dirán que estoy loco, pero yo cuando tengo que cerrarla, si tenga cero votos, la voy a cerrar porque es mi opinión. Correcto. Tus golpecitos. Esa, señor Estrellita, es lo que más me gusta para el sábado. De verdad, esa yegua para mí, creo que va a ser bien difícil que le gane, Harry. Dale. Vamos a ver. Mismo te fija King Colbert. Va a estar bonita ver esa carrera. Por monta, sí gana. Pero vamos a ver. Sí, si es para definir en finales, te gano. No, y me vas a ganar, pero por varios cuerpos, déjame decirte. Sí, los dos Por terminan finales. definiendo, por finales te puedo terminar ganando. Vamos a ver cómo se da la carrera. Vamos al Me vas a ganar por domingo, finales. el día estelar, cuadragésima edición del Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club.
Hay que ir a Monterrico, hay que estar en Monterrico. La gente sabe que yo soy hincha de un equipo y que tengo abono, voy al estadio y iré al hipódromo, veo la carrera y me voy al estadio. Partido 7:30. Pero de todas maneras, tengo que estar en el Coloso para ver el Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club. La reunión inicia 12:30. Como para llegar temprano, para agarrar un buen sitio, se espera un lleno en Monterrico, así que hay que tomar las precauciones de estacionamientos y demás, ¿no? Todo inicia a 12:30. Pueden ir a almorzar al hipódromo, a pasar un momento agradable, ir temprano. Seguramente van a sacar alguna promoción, todavía no lo oficializan, pero ya tengo por ahí la información para las primeras personas que lleguen. Vamos a vivir la fiesta. Esa es la palabra. Hay que vivir la fiesta del latinoamericano. 1.000 metros en el césped, premio Prom Perú. Esta primera competencia, garantizado de cuádruple de 18.000 soles. Participan el número 1, Sweet Elisa, número 2, Ilúcumo, número 3, Castañuela, número 4, Samana, número 5, Unstoppable, 6, Prima Ángela, 7, Takechi, 8, Sporting Lord, 9, Staker, 10, Sócrates. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? Bueno, creo que por el lote y por lo que la última vez le tocó, corrió con el lote de arriba, Takeche. Todo va a depender de su aprendiz, de José Espinosa, creo. Correcto, yo me voy por un golpezazo. Prima Ángela, 51 kilos, la anterior fue su primera incursión en el pasto, tuvo contratiempos en la partida, ¿no? Es cierto, fue un lote de repente un poquito menor, pero para mí demostró condiciones. Ahora más hecha, Juan Suárez en la preparación, Stutz Jet Set, son preparadores que cuadran todo para estas fechas, ¿no? Acá hay que buscarle hasta donde no hay. Podemos comenzar con un golpazo, el número 6, Prima Ángela. ¿Rival de Takeshi para ti, Che? Tú me sigues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué poniste que Prima Ángela la vez pasada? La vez pasada, pero no la has pronosticado, puesto Takeshi. Si hubieras puesto Prima Ángela, te digo que te estoy siguiendo. Mi rival es Samana. Esta yegua por sangre le puede caer bien de la pista de césped. Lo que pasa es que a veces, Che, tú tienes datos atrasados. Hay caballitos que das, ¿Sí, no? llegan cerca y en la siguiente gana. Así yo reconozco que te he chapado varias. Tío Bill, me acuerdo mucho, alguna vez, así. Alguna vez con Tío Bill fue Y así. justo, ojo, que ese día esta yegua Prima Ángela, no sé de dónde me sacan que tiene contratiempo, porque venía en punta, pero este muchacho Vilca, en vez de tirar para el medio, se va para la baranda. Así No sé pasa. por qué ese día, no sé si corrían solamente para Villa Eterna, porque Villa Eterna parte mal, se va para afuera. Ah, sí, fue una partida desastrosa y la ganó igual, ¿no? Por eso digo, o sea, no sé si ese día fue premeditado esto. Esperemos que no, esperemos que no. Los que están conectados, regálanos un like. Tu like es nuestro alimento. Rival Sporting Lord y Takeshi, ¿no? Los experimentados del grupo, ejemplares de peso, ¿no? En una carrera que pinta para brava, ¿no? Porque Sócrates tampoco está lejos, por ejemplo, pero no podemos dar, no puedo dar cuatro. Para mí, 6 Prima Ángela, 8 Sporting Lord y número 7 Takeshi. Para ti, Che Mauricio. En 7 Takechi y sobre el número 4 Samana. Correcto. Vamos a la segunda del día domingo. La competencia que será sobre la distancia de 1.200 metros. Premio Johnny Walker, ¿eh? Premio Johnny Walker, que va a estar como uno de los auspiciadores que se ha conseguido. Ya saben, ya por ahí ya hagan sus deducciones. Primera del Pick 6, 1 Pasión Grone, 2 Príncipe Alejandro, 3 Serrat, 4 Iniciamos, número 5 Cítrico, 6 Conchita Cintrón, 7 El Tunupa, 8 Gran Druida. Justamente este 8 Gran Druida para mí defiende el pronóstico. A mí me deja la sensación de que Juan Suárez hace la dupleta y que se la hace Roy Melgarejo. ¿Por qué no? Este caballo tuvo presencia en el Ortiz, presencia en el Derby, antes había hecho las cosas bien, luego tuvo estos fracasos. Lo han esperado, le han tomado el tiempo, 5 meses, destaca el americano para mí. ¿A ti qué te gusta, Che? Igual, para mí cierra ese caballo grande hoy. Correcto. Falla Gran Druida y obviamente todo es muy parejo.
falla Granduida, parte mal, cosas que pueden ocurrir, etcétera, 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 qué sé yo, falla Granduida y para mí Pasión Grone ganó bien, ganó mejor de lo que yo esperaba, mejor de lo que esperaban en su Stur también incluso. Mantiene la monta, ha trabajado bien, puede ir en crecimiento el Soudail. Y Príncipe Alejandro, ¿no? Otro que ganó bien, y ya les dije, a Edwin hay que tenerlo en cuenta en todo. Creo que un lindo lance es Señorita Juárez, nos pone Bruno Cerveto, justamente está un poquito en la línea tuya, que viste Alfa Zulutango y Señorita Juárez, Che Mauricio. Guillermo nos pone ahí los likes, nos pone ahí aforita. Tenemos 16 likes y ya han pasado más de 200 personas. Si cada una dejaba un like, nos tenían ahí un cariñito. A ver, para mí Granduida, Pasión Grone, Príncipe Alejandro. Para ti, Che Mauricio. El número 8, Granduida. Vamos a la tercera. Tercera del programa. 1.300 metros en el pasto. Premio Exitosa. Producto de 2 años no ganadores. Segunda del Pick 6. Garantizado el vale de 8.000 soles. En esta competencia debuta el número 1, Cadeilla. Una hija de Editorial y Tramontana. De Lara es el embrujo. Los colores estudian New Players. No, no debuta, perdón, ese ya corrió. Disculpe, bueno, ya di la información. Número 2, Polémica. Ella sí, esta es la debutante. Bayo Plenty y Stumbling Inn. De Lara Rancho Fátima, Estujo Andarona. Número 3, Sola No Más. Una hija de Buptagil y la Infanta. A las inversiones Buclé, es tu canje. Número 4, Forte Day Marmy. UG 40 Tales y Malena. De Lara es el Centauro, es tu Doña Dorita. Número 5, Falling in Love. Número 6, Cañetana. Número 7, Feli Ana. Una hija de Amiral y Rubio Tuesday, de Lara es el Centauro, los colores del rancho San Roberto, y número 8, el Salteño. ¿Qué te gusta, che? Aquí me voy por una yegüita que he visto trabajar. Tiene un solo voto. Y ojo que no pronostico. Feliana. Esta yegua trabajó con una yegua ya experimentada que corre esta semana. Que corrió clásico. Espérate. Ahorita la veo. ¿Cómo se llama esta? Sprint Dream. Y la ganó. Es por esa razón que esta yegua va a ser mi pronóstico. Me gusta bastante. Correcto. A ver, en mi caso, yo voy a pronosticar al número 2, Polémica, ¿no? Tiene toda la sangre del pasto, ¿no? La madre dio Chris Fair, que acuérdense que no fue un pastero de nota, dio Iker, System of a Down, Ñacatita. Ese Stumbling Inn ha botado pasto, ¿no? Y ahora le ponen varios plenty de padrillo. Esta se puede desatar, ¿eh? No ha trabajado mal, teniendo en cuenta que los aprontes siempre son referenciales. Para mí, ahora hay que verla, ¿no? Hay que verla si es ligera, si es atropelladora. Pero esta Polémica estoy convencido de que en el paso le va a ir muy bien y puede debutar con éxito. Para mí, el número 2, Polémica. Rival del 7, Feliana, che. Me gusta el 1 Cadeicha por sangre, va a mejorar bastante. Y obviamente polémica, ¿no? Yo creo que para mí podría ser César, exacto, ¿no? Pero con Feriana de cabeza. Correcto. Aquí me parece raro, ¿no? De estas cosas raras que da la hípica, que sea una carrera donde todas son hembras, pero permitieron que esté un macho. ¿Qué es tú? Jet Set. Un estudio al que le permiten todo últimamente. No ¿Y está eso está mal. bien o está mal? Está mal, pues. Está fatal. No, no, no es normal que corra un macho contra todas hembras. Habitualmente el macho alguna ventaja tiene. O sea, yo te acepto que a los 2 años, sí, hay carreras en las cuales puedes combinar machos con hembras. Sí, ha pasado en la historia. Pasa, ¿no? Y luego ya, después de algunas carreras al inicio, ya se vuelve más marcado la ruta de las hembras, la ruta de los machos rumbo a los clásicos, coronas y demás, ¿no? Y incluso en las condicionales se separan. Sí pasa, no digo que no pase, que al principio se junten, pero que solamente sea uno, me huele a beneficio. Y bueno, pues si hay beneficio, hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, de hecho, hay que ponerlo al salteño, porque al ser macho, tiene una ventaja, ¿no? Y marejada, que es una madre ya mayora,
¿no? Porque ha dado mucho, la grande Samoa, la Honda, Mar Alta, la Maro, la Perfecta, o sea, es buena madre. Entonces, para el Pasto, este caballo le va a ir bien, el Pasto. Y la otra es Cadeisha, ¿no? Cadeisha que creo también yo que le puede ir bien en esta pista. Dos polémica, ocho el Salteño, en carrera polémica, curiosamente, y el uno Cadeisha. A ti se... Feriana sobre Cadeche y polémica. Yo sí lo Correcto. voto el Santeño. ¿Por qué? Quiero saber, te lo iba a preguntar. Por lo mismo que tú has explicado, o sea, yo no puedo estar dando un caballo que tiene un beneficio, o sea, yo siempre me gusta ir por la contra. Ah, Y okay. creo que Feriana, por la visto en trabajos, tengo fe que le puede exponer nomás. Ojalá le... Oh, te juro que... de verdad no tengo nada en contra de nada de ella. Pero ojalá le ganen al Salteño. Que le gane cualquiera. Porque ya esto es rochoso. Ya esto es rochoso. Yojita pone, Castañeta saca buenos caballos en el pasto. Así es. Así es. Vamos a la cuarta. Cuarta del domingo, Premio Casino Atlantic City. Qué casualidad, ¿no? Justo después de una carrera para el Jet Set. 1.000 metros en arena. Garantizado de trifecta de 7.000 soles. Tercera del Pick 6. Handicap 1, Odisea, 2 Megatron, 3 El Inmortal, 4 Flegonte, 5 Curiosito, 6 Luna de Abril, 7 Electric, 8 Artificio, 9 Rey Bueno, 10 La Cantera, 11 Orvieto. A mí me gusta el número 5, Curiosito. Creo que puede ser la serie, reconociendo que hay un Electric que también reaparece después de algún tiempo y que este sí, obviamente, mueve las patas mucho más que Flegonte, que Megatron, que Nati. Parece un match para mí curiosito sobre Electric. Para ti, Che Mauricio. Bueno, hay pozo de trifecta. Y yo creo que esta trifecta en box va a salir, creo yo. Porque aquí la gran mayoría van a ir para atrás. Pero me voy a inclinar por el número 11 de Orvieto, porque es un caballo. A pesar que es delicado, es muy buen caballo. Y lo vi muy bien en partidor. Trabajó con Carlos Javier. Lo corre Carlos Javier. Ese garantía. Y rival y número 7 Electric, ¿no? Y una tercera opción, Curiosito. Creo que son los tres para mí. Correcto. Justo cuando dijiste pozo de trifecta, volteé la hoja para ver qué tenía caballo alcohólico, porque lo que pasa es que en la reunión del domingo se ha usado toda mi hoja y acá a la vuelta he puesto lo de caballo alcohólico. Y ahí había puesto miel, pero me acabo de dar cuenta, se estaba pasando, que caballo alcohólico tiene Feliana. Mírate, se me estaba pasando. Ese detallito. A ver. Curiosito sobre Electric para mí, para ti, Che. Orvieto sobre Electric y obviamente no curiosito. Perfecto, vamos a la quinta. Premio Corea Racing Authority, 1.600 metros en el pasto. 3 años ganadores de 2 y 3, cuarta del Pick 6. Un garantizado de cuádruple de 10.000 soles no deberían poner. Una vergüenza, de verdad. 10.000 soles, no te pases. Bueno, y entiendo yo que ahí se trata de sorprender un poco a los aficionados nuevos. ¡Ay, mira, 10.000 soles! Lo que tenemos algún tiempo en esto sabemos que 10.000 soles es un pozo paupérrimo para la cuadro. 1 Neptae, 2 Dulce Amanecer, 3 Kryptonita, 4 Lunática, 5 Perlamora. Ya se sabe que no corre el 6 Tondonia. Número 7 Prime, número 8 Killing Stranger, número 9 Salcantay, número 10 Surreal, número 11 Ranita Carizosa, número 12 Sylvie. Número 13, Symphony. ¿Qué te gusta, Che? No, acá debería ser fija esa Prime. Esta es muy buena yegua. Y la última vez ganó caminando prácticamente de parte. Eso es lo que yo no juzgo a un jinete. Por más que sea Carlos Javier o quien sea. Si tienes a la favorita, asegura el partido. No vengas con que voy a especular, que me van a hacer mi carrera, no. Mata de arranque. Ganas, ganas, pierdes, pierdes. Si eres superior, no vas a tener problemas. Así es. Bien, yo me la juego por este número 12, Silvi. Es una yeguita que reapareció un poco falta, y yo sé por qué se los digo. Y pese a reaparecer falta, se enfrentó a Chalpón, a Cos, y llegó a 4 de Chalpón y a 3 de Cos. Ella ha tenido participación clásica
En el clásico Año Nuevo con Sporting Staff, la Estrellita llegó a cuatro cuerpos con contratiempos al partido. Es un golpe de esos que uno dice por joder, ¿ya? Reconozco la superioridad de Prime, pero también sé el tipo de reunión que es el domingo, donde todos, insisto, salen. Y en esa idea también el número uno Neptae puede ser otro golpe. Para mí es Silvi Prime Neptae. Para ti, Che. No, frente cerrado. Prime cerrado. Vamos a la sexta. 1000 metros en arena, premio Dorado Bet. Para todo caballo de 4 años, ganador de 3 y 4. 1 Miss Majes, 2 Sifandel, 3 El Emperador, 4 Colecta, 5 Privan Cosmic, 6 Gran Civil, la número 7 Ang Sunamun. En la anterior quedamos mal. Quedamos mal porque lamentablemente perdió un herraje y de mala forma. No fue que ahí tuvo un tema con el emperador que en resumen lo digo, no podía ni pisar. O sea, no es la típica pérdida de herraje que se sale, ¿no? Donde quedó chueco y por eso fue la carrera, fue fatal, ¿no? Fatal. No la cuenten, es totalmente falso, esa carrera no existió, llegó a 14 cuerpos. Este caballo no es para llegar a 14 cuerpos de ese grupo de ninguna manera. Y sale ahora con toda la intención de cobrarse revancha. Es un dedicado del estudio auspiciador. Pronóstico para mí el número 3, el emperador. ¿A ti qué te gusta, Che? Acá también otra yegua que me gusta bastante, Peruvian Cosmic. Creo que todo va a depender del aprendiz, ¿no? Yo Correcto. creo que esta yeguita trabaja tan bien y algo le pasa. Ahora en 1000 metros y un lote creo que un poco más accesible, yo creo que le puede poner el número. Mucho tiempo que no lleva 51 kilos. Correcto. Para mí, rival Ang Sunamun, ¿no? Librecita, le tocó el mejor cajón. Viene haciendo las cosas bien. Place de Gran Pafarrit, Place de Nieta Mía. Está anunciando que está lista para ganar. Y un nombrecito a tener en cuenta, el número 4, Colecta, ¿no? En su anterior, creo que vino un poco atrás. Pero es una yegua que le cuesta seguir. Es su característica, ¿no? Me sorprendió que no haya ido al partidor. Pensé que le iban a meter un partidor para que esté ligera, pero siempre hay que tenerla en cuenta. Tú, rival de Peruvian Cósmica, ¿a quién ves? No, cerrada. Cerrada. Para mí, Vuelvo a jugar. entonces, 3 el emperador, 7 Ansunamun, 4 Colecta. Para ti, Che, cerrado. Pero en cósmico. Perfecto, vámonos a la séptima y nos vamos acercando de a poquitos al latino. Séptima, 1400 metros en el pasto, premio International Thoroughbred Breeders Federation, ITBF. Para producto de 3 años ganadores de una, finaliza el pick 6. Uno por más. Dos, Princesita Anónima. Tres, Sedonia. Cuatro, Princesa Rafa. Ojo a ese nombre, ¿eh? Cinco, Jayanka. Seis, Soul Shadow. Siete, Guillermina. Ocho, Miss América. 9, Contenta. Y 10, Masiva. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? Me gusta Guillermina porque es una yegüita americana, poco corrida y tiene margen en progreso, ¿no? Y después que ganó, no le hizo tan mal en las ganadoras de uno. Sí, entró Clásico. bien, entró muy bien. Dos carreras de solo un cuerpo, un cuarto. Sí, así es. Yo he pronosticado el número 8, Miss América, ¿no? Una Miss América que ya hace rato está para ganar. Y el día que ganó, lamentablemente la distanciaron. Y en su última, ¿cómo lo decimos, che? Creo que no fue la conducción más acertada de Miguel Vilcarico. ¿En dónde? En la ¿La última? anterior, en la, sí, en la anterior. Creo que se apresuró. Si ustedes ven el video, creo que se apresuró un poco. Y al final Lunática las terminó ganando, ¿no? Y Miss América llegó de la mano con Guillermina. Creo yo que ahora Miss América puede adelantar a Guillermina, que es la rival obligada. Son las dos. Y ojo con Princesa Rafa. Lo que yo sé es que sale. Lo que yo sé es que se va a buscar, Dios mediante, la dupleta del tiebreak. Vamos a ver si se concreta. Che, ¿a quién pones como rival de Guillermina? A ese número 10 masiva. Tú me dirás
que estoy viendo fantasmas. Pero esta yegua en su última llega a cinco cuerpos de Symphony, Berioska, Queen Elizabeth y Furia Eterna. Carreras anteriores, tú pronosticaste a, bueno, un día antes, mejor dicho, tú pronosticaste a esa Queen Elizabeth, que tiene opción en esa carrera y viendo el lote, este lote que va a correr en masiva es un poco mejor, menor que la otra. Entonces, por ahí puede convertirse en un bonito golpe, ¿no? Gran oportunidad para Juan José Enríquez, que de ahí le mando saludos y que está haciendo las cosas bien, ¿no? Ese nos está viendo, ese nos está viendo. Él sabe. Buena con Dark Angel, te dije, ya. A ver, para mí entonces, 8 Miss Américas, 7 Guillermina, 4 Princesa Rafa. Para ti, Che Mauricio. El 7 de Guillermina sobre el número 10 masivo. Correcto, vamos a la octava, 1000 metros. Ya comienzan a inventarse nombres para quedar bien, pero bueno. Clásico velocidad Japan Racing Association. Y lo peor es que, y esto es lo que a mí no me ha gustado, que acá arriba te sacan una tabla con los ganadores del clásico velocidad Japan Racing Association. Que yo sepa, Varadero, el Titánico, Paradis, estos ganaron el clásico velocidad, ¿eh? Esto ya es otro nombre. Pero bueno. Son cositas. Capital Swing. Creo que es el rey de la velocidad. No sé quién se lo pueda tumbar. ¿Tú crees que de repente Rey Elizabeth? No sé. Metete a alguien. Che, para mí es cierre, Capital Swing. ¿Estás muteado, amigo? Sí, un ratito, Harry, un ratito. Sí, pero yo creo que ahí deberían definir los dos del Amaral. Porque esa reina Elizabeth no es coja, ¿no? O sea, yo creo que en el puede, vamos a ver quién va a ganar, ¿no? Pero pueden hacerse la exacta tranquilamente esos. Sí, ¿no? Una reina Elizabeth que me hubiera gustado de repente que la volvieran especialista en los 1000, ¿no? Ahora, le ganó Strong Lady y Strong Lady mueve las patas y las mueve bastante, ¿no? En 1000. Vamos a ver. Bonita carrera. Ahora, la Marante es un stud, lamentablemente que es una moneda al aire. No sé si va a ser una carrera limpia, si uno va a cuidar al otro. En fin. Vamos a la novena. Yo creo que acá se va a poner interesante la cosa porque acá va a haber gente, va a haber público, se va a jugar la cuádruple. Yo soy un convencido de que y que la cuádruple se va a jugar este domingo. 1500 en el pasto, premio Jockey Club of Turkey. Jockey Club de Turquía. Es un handicap, inicia la cuádruple con un garantizado de 60.000. Yo creo que lo pasan tranquilamente. Número 1, Gruñona. 2, Aria Star. 3, Princesa Rusa. Número 4, Niña de mis ojos. 5, Reus. 6 Vacacional, 7 Príncipe Ali, 8 Valerina, 9 Kindred, 10 Super Turco, 11 Dulce Truco, 12 Mama Queca. ¿Qué te gusta, Che, en esta inicial de la cuádruple de la reunión central del domingo? Yo creo que ese vacacional aparece muy bien handicapeado y creo que por ese detalle me parece que puede estar definiendo, ¿no? Reconociendo, la única duda que tengo de ese caballo es que es un poco mañoso, pero si no hace más amaños, yo creo que debería estar ahí poniéndoles el número. ¿Tú crees que reaparece bien handicapeado? Yo Bueno, es tenía. que ha corrido clásico, entonces debió haber subido, pero reaparece, entonces no lo sintió los dos puntos, ¿no? Mira, justo yo eso te iba a preguntar porque no entiendo por qué sale en el caballo. Ese caballo estaba en el 8. Pero acuérdate que subió los 5 puntos, Ah. aparte llegó segundo en el clásico, creo que ganó un clásico. No, 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 pero a ver, él corre en el 8 el comando íntimo. Llega a Placé, sube al 9. Le sube los 5 puntos 14. Y la reajustada por la reaparición. Y no entendía. Además, yo estoy con la idea de que estaba mal handicapeado. De No, repente lo retiran, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, yo creo que por ese. no entendía ahí algo. Algo ha pasado. Porque un Por eso, caballazo. para. Como te digo, para mí ese caballo, por ese detalle, le veo bastante opción.
Pero es que al contrario, está corriendo un hándicap más alto, entre comillas. No, pero el lote. Ah, claro, eso sí, eso sí. Por eso, a eso quería llegar, ¿no? Tú me dices que corren el lote más alto por los puntos, pero el lote. Sí, no, 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 no le, no, hasta ahora no lo entiendo. El domingo seguramente ahí me acercaré y preguntaré, pero no hago mis números y digo, viste que está en el 8, viene a ser clase, sube al 9 y le suben los 5 puntos, va al 14. Pero reaparece. No, no le han quitado, no terminé de entender. Pero es Bueno. que, o sea, ya, pero del 9, tú me dices que corre en el que llega segundo, en el comando íntimo. Ya, Él corre esa carrera estando en el 8 y llega a segundo. sube 2 puntos. Ya, sube al 10. Luego, Más 5. 15. ¿Y cuánto tiempo ha parado? 2 meses. Ah, no, ese debe salir menos todavía. Claro, pues no Ese puede no salir debe al 14. correr. No debe correr. Ese No debería correr. es lo que no entiendo por qué sale en el 14. No, no, no lo termino de entender. O de repente por ser ganado un clásico, porque creo que él ganó un clásico golpeando, de repente subió 10 puntos, ¿no? ¿Okay? Mi gente. Puede ser, sí, puede ser. O sea, yo quiero pensar que hay una explicación y que yo la desconozco. O sea, yo no quiero decir, se han equivocado. No, no. Quiero pensar que hay una explicación y yo la desconozco. Yohitan pone, para empezar la cuádruple, Niña de mis ojos y Super Turco. Voy a coincidir con ninguno de ellos contigo, Yohitan. Con Super Turco. Yo creo que agarró estado, se reencontró. Estamos hablando del ganador del Gran Premio Nacional. Estamos hablando de cualquiera. Se reencontró con la victoria, agarró confianza, me gustó cómo movió las patas en su anterior ante un lote que era superior, con 54 kilos la monte, Mariano Arenas, Super Turco para mí es el pronóstico. ¿Rival de vacacional para ti, che? Ah, obviamente es Super Turco, ¿no? Y es un cabello más puesto, ¿no? Así es, para mí es Super Turco el rival, Valerina, perdón, el rival de Super Turco es Valerina, la igual anda bien, anda en gran estado la monta de Edwin, uf, para verle por donde sea. Y vacacional, como tú dices, por el lote y todo, tiene opción, sale bien. Para mí, 10 Super Turco, 8 Valerina, 6 vacacional. Para ti, che Mauricio. Vacacional, reconociendo que por lo que tú has dicho, no debería correr. Creo que puede ser un retiro adelantado. Es Super Turco, ¿no? Arriba. Correcto. Vamos a la décima, una carrera que extrañamente la pusieron ahí. Quienes estén en el programa saben que iba a salir en otro lugar, pero bueno. 1900 en el Pasto, clásico Miguel Checa, Eguiguren, Japan Cup. Sí, con los nombres inventados. Para todo caballo, 1 Irish Power, 2 Ulpiano, 3 Plaza de Honor, 4 Don Férez, 5 Medal de Oro, 6 Mentemindúa, 7 Canoso, 8 Mercy Buffet, 9 Chalpón, 10 Rey Bondani, 11 Mirabrás, 12 Stor Rufino. Y creo yo que ahora que regresó al Pasto, estamos hablando de quien va a ser el amo y señor de la pista durante buen tiempo, me parece. ¿Tú qué opinas, che? Dame un minuto, por favor. Correcto. Pronóstico para mí, el número 4, Don Férez. Yo creo que es el mejor ejemplar en la pista. No debería tener inconvenientes. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Con el tema de latinoamericano, que justamente. Bueno, Dime, che. discúlpeme que te corte, Harry. Ya, bueno, te daba, lo que pasa es que había ido a comprar, justo estaba pagando. Bueno, mi pronóstico. Hay que informar también que Don Férez va a dar ventaja. Creo que no salió 1 o 2 días a galopar, es lo que leí. Posiblemente no iba a correr, eso no sé. Es por esa razón que creo que puede ser Ulpiano, gran chance, ¿no? Ese caballito. Correcto. Entonces te pongo como pronóstico Ulpiano. Ulpiano y rival es Rainbow Dani. En el A ver. Ulpiano, número 2. Claro, así es. Y rival Rainbow Dani en Rainbow de Dani, número 10. Rainbow Dani. Bien, a ver. Y llegamos a la carrera esperada. 5 y 30, el mundo hípico se paraliza. Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club, Copa Jockey gracias. Plaza, Grupo 1, 2.000 metros pista de arena, ¿no? Un clásico con historia, un clásico que en pocas ocasiones se ha corrido en distancia distinta a los 2.000, ¿no? Para hacer un poco de historia, por ejemplo, de repente muchos no se acuerdan,
el de Galeno no fueron 2.000, fueron 2.200, ¿no? Hubo también el que gana Savage Toast, creo que fue en 2000. Much Better, yo me acuerdo, Much Better gana en 2100. Y me parece que Liberal es el otro que no gana en 2000. Me parece que Liberal gana en 2100. O sea, ha tenido sus variantes. La variante más cercana, la de 60 Songs, que ganó en 2400 en el año 2017. Pero normalmente 2000 metros, un clásico emblemático, un clásico de la región. Primer ganador, Dark Brown, de Uruguay, 1981, en el Hipódromo de Maroñas. Un clásico que se vio interrumpido durante años, ¿no? Gana Magán X en el 99 y de ahí no vuelve a haber un latino hasta el 2004 que lo volvemos a ganar. Somos de los pocos países que tiene ese hábito de ganarlo dos veces seguidas, ¿no? Lutz Galeno, perdón, 86-87. Después, el siguiente que ganamos así, Magán X Comando Íntimo, ¿no? 99-2004, no hubo latinos en el medio. Y si la memoria no me falla, Líderes Liberal, es 2014-2015, son también juntos. Entonces ahí un poquito hemos conseguido. Somos el único país que estuvo a punto, de ganarlo incluso tres veces seguidas, ¿no? Recordemos que gana Lutz, gana Galeno, y luego viene ese inolvidable latino del 88, donde gana Dorticós y Misilero se venía abriendo de una manera impresionante, ¿no? Que si no se le abría a un joven Jacinto Rafael Herrera, hubiéramos dicho que ganábamos los tres latinos consecutivos. Orvieto gana, dice Bruno Cerveto, le tiene mucha fe a tu pronóstico, che. Clásico latinoamericano, uno Glock, representante del Perú, dos Manjus, representante de Perú con la monta de Carlos Trujillo, Glock con Renzo Rojas, tres Don Los Tai, representante peruano, Carlos Javier Herrera, número cuatro Hey Jock, chileno con Angelo Rivera, sí, el mismo Angelo Rivera de las épocas con Edwin Talaverano, cuando se agarraron con Frazier Gran Ducato. Número 5, Borax, Mariano Arenas, representante de Perú. Número 6, Matarani, Perú también, Miguel Vilcarima. Número 7, Cofrade, Roy Melgarejo, representante peruano. Número 8, Dactari, Braulio León, representante chileno. Número 9, Pluto, de Uruguay, Luis Alberto Cáceres, en la conducción. Número 10, Von Braun, mejora de todas maneras, ¿eh? Representante peruano, Uber Boca Negra. Número 11, Olimpo MT, de Uruguay, Labor Jockey, no me acuerdo el nombre, se me fue. Número 12, Lente Supremo de Brasil, de Souza. Número 13, Pingao de Iguazú, Ángelo da Silva, do Brasil. Che, Mauricio, ¿qué te gusta en el latín? Me gusta en chileno, hey yo. 4, Es Hey Jock. un buen caballito y creo que por las condiciones de la carrera se puede beneficiar, ¿no? Correcto. Mi pronóstico lo va a defender el número 1, Gluck, ¿no? Perdió una carrera increíble la anterior, ¿no? Lo que pierde Gluck es realmente. A ver, ahí se sale el programa. Lo que pierde Gluck es realmente increíble. Una mala partida, luego tuvo que ingeniárselas, apurar, ¿no? Y en una carrera de este nivel te pasa factura, ¿no? Yo recuerdo que estaba viendo la competencia con mi señora, con Margarita, y yo le decía. Después de esa partida y como venía, incluso cuando entra a dominar, le digo, se va a parar, pero quiero que clasifique. Quiero que clasifique porque si este caballero clasifica y repite la actuación, no lo ganan, no lo ganan. Todo está en manos de Renzo Rojas. Nada más. Me hubiera gustado verlo con Edwin Talaverano, no lo voy a negar, pero el señor Soyer le mantuvo su palabra a Renzo Rojas para que sea el jockey. Gluck, para mí. Rival de Hey Jock, para ti, che. Me Mauricio, gusta. Sí, te escucho. dime tú, Me dale. gusta este número. El número 9 de Pluto. Yo creo que también es otro buen caballo que ha corrido con carreras buenas en su país. Y creo que vamos a ver, pues, qué tal lo hace acá. Pero ese es mi rival, Pluto. Me estoy yendo por Okay. los extranjeros. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Para mí, rival, gran rival, el número 2, Manjus. Porque a Carlos se le puede criticar mucho. Pero es un jockey experimentado. Y en estas carreras pesa la experiencia. Es un jockey que ya tiene dos latinos a cuestas. Uno con Deepak de punta a punta, otro con Braddock.
Es un jockey que ha sabido ganar con los colores del Estus Oribel en el extranjero, con Alcázar. Fue el jinete de Don Férez y Ramiro corrió perfecto, más no pudo hacer y fue buen placer en el latino. Esa experiencia puede pesar. Y Manjus va a salir a correr adelante. A mí no me queda dudas. Sígueme si puedes. Y puede repetir, ¿por qué no?, el libreto de Deepak, ¿no? Y el tercero, este mejora sí o sí. En los aprontes, el caballo te está diciendo, la anterior fue falsa, ¿no? El caballo te lo está diciendo. 1200 en 1.13, final de 11.4, final de 12, final de 11.4, 400 en 24. El caballo está en el aire. De todos, para mí, el que llega 1000 puntos, pero 1000 puntos es Von Braun. Para mí es 1 Go Cloud, 2, 1 Gluck, perdón, 2 Manjus, 10 Von Braun. Para dicho Mauricio. 4 Heyok sobre número 9 Pluto, y acá hay un caballo que me parece que va a mejorar bastante, ¿no? Que es su última, es este número 7 Cofrade. Hay que decir que este caballo corrió con problemas en su última, con fiebre más que nada, y así todo lo corrieron, dando ventaja, ahora más puesto, creo que les puede poner el número, ¿no? Correcto, justamente Yojita nos pone, me gusta Cofrade por el tren de carrera que va a haber. Sí, pues si hay dinamita, no va a perdonar Cofrade. Llegamos a la última, el domingo 1000 metros, premio Big Cola, es Handicap, donde participan 1 Golden Pau, 2 Terrequiara, 3 Run Run, 4 Selección, 5 Negan, 6 Capital Band, 7 Gerald de Rivia, 8 Ada Jara, 9 El General, 10 Consiglieri. Justamente el número 10 Consiglieri va a depender mi pronóstico. Dos carreras en las que ha sido favorito. No ha respondido como se esperaban. Creo que ahora ya le toca, ¿no? Ya en la tabla, ya con este grupo, me parece que Consiglieri, si no, ya hay que parar, si no, ya hay que darle un descanso. Es lo que se sabe en la interna. 10 Consiglieri el pronóstico para mí. Para ti, che. Para mí, por cómo ganó ese run run, ¿te acuerdas lo que había dicho la semana pasada en el programa? Si fallaban eso, uno no había sido retirado, era run run, y me sorprendió la forma como ganó. Sí, la verdad se transformó. Dale, run, run. Para mí, gran rival, el número 4, Selección. Llegó a la tabla del 12. Ahí le gusta estar, ahí le gusta correr. Cabeza de serie, Mariano Arenas, que la conoce. Ojito con Selección. Y sin duda también ese número 5, Negan, que la anterior fue muy buena, perdiendo a solo dos cuerpos de Nikita, Saura y Carito. 10 Consiglieri, 4 Selección, 5 Negan para mí. Para ti, che. En 3 run run sobre el número 7 Gerald de Rivia, ¿no? El 3 run run sobre el número 7, Gerald de Rivia. Yojita nos pone el stud del Donzar. Adajara, creo que es la del Donzar, ¿no? A ver. Así es, Adajara. Sí, tiene opción. Si tiene opción Negan, tiene opción Adajara. Ya no podemos dar 4. A ver. Vamos al. Ay, perdón. Lo que más te gusta, che, para el domingo y tus golpecitos. Lo que más me gusta, que está incluido los golpecitos, Feliana, Orvieto, Peruvian Cosmic y Aini. Correcto, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Miss América creo que va a imponerse. No, Capital Swing para mí la gana Reina Elizabeth. Don Férez también creo que se va a imponer, pese a la complicación. Y Gluck, me gusta mucho Gluck en el latinoamericano. Si repite la de la clasificatoria, el triunfo se queda en casa. Golpes: el número 6, Prima Ángela, en la primera. El número 12, Silvi, en la quinta. El Emperador, se los dedico con cariño, en la sexta. El número 3, El Emperador. Super Turco con Valerina en la novena y Selección en la última. La van a abandonar en las apuestas porque la han abandonado en la cátedra. Ojito, ojito. Vamos al lunes. Se acaba la semana hípica. 1000 metros en arena, 3 años ganadores de 2 y 3. Esta competencia da inicio al pick 6. 1 Mayweather, 2 Patek, número 3 El Noruego, número 4 Missouri, número 5 Edu y número 6 Maracanazo. ¿Qué te gusta, Che Mauricio? Bueno, acá ya me da miedo, ¿eh? Porque de repente la partida, el pronóstico lo choca a Patek y me van a distanciar. Me gusta el de afuera, Maracanazo. Yo creo que por los kilos se va a beneficiar este caballito. La vez pasada creo que vino muy a. No sé si. Y acá dice que partió mal, pero lo vi bastante lejos.
creo que puede haber sido eso. Sí, yo creo que tanto Maracanazo como Missouri van a definir, es la revancha, Missouri ganó en la anterior, partiendo mal también Missouri, ¿no? Creo que ahora van por la revancha, me parece que por esos 3 kilitos Maracanazo puede cobrársela. Para mí es Maracanazo sobre Missouri, para ti, che. Y Maracanazo sobre Missouri igual, porque por empresa más que nada. Sí, esos 3 kilitos creo yo que son fundamentales. Vamos a la segunda, 1200 metros en arena handicap, 1 feliz día, 2 puertorriqueño, 3 campanilla, 4 prodigio, 5 cuestión de honor. Corren solamente 5, pero la carrerita no deja de ser pareja, ¿no? Me gusta puertorriqueño, oportunidad para el chico Rodrigo Alonso, vamos a ver si la aprovecha, pero está un prodigio que creo yo que le puede ser gran rival. Para mí es puertorriqueño sobre prodigio, para ti, che. Yo creo que tiene gran noción ese número de tres campanillas. Mira con quién ha estado corriendo las últimas. Y ahora creo que le ha tocado un lote un poquito de menor calibre, ¿no? Ahora reconociendo que tu pronóstico puertorriqueño tiene gran noción. Pero sí me inclino más con campanilla. Y sí, ponme la cerrada. Perfecto. Tercera, Jatocisa, no hay carrera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. No hay carrera. Esta yegua está para más. Esta yegua está pidiendo el campo clásico. La están llevando con una paciencia de santos. Esta yegua está en el aire. Esta yegua está en el aire. Esta yegua está corriendo los 1000. Está bajando los 57. Vamos a ver. Vamos a la cuarta. 1200 en arena, 3 años no ganadores. 1 Suerte Divina, 2 Everline, 3 Umico, 4 Dagger One, 5 Atlanta, 6 Lady Mercurio, 7 Cosa Juzgada, 8 Todo Felicidad. Debuta el 9 Pure Life, Alazana de Forte Tales e Ikea de Laras el 14. Ojo que Ikea es madre del Chausa, nada más y nada menos. De Feelings también. Número 10 Gala Star, hija de Muset y Market Choice de Laras La Cayana. Y esa cuarta yo insisto con Epline, ¿no? Yo creo que ya le toca. La anterior me ganó Tisaya de Bryce, creo que se quedó un poquito Edwin Requejo. Ahora con Víctor Salazar, ha trabajado bien, me parece que le llegó el turno a Epline. ¿A ti qué te gusta, che? A mí me gusta la debutante de Pure Life, porque esta yegua va a ser 30, pero con cierta facilidad. Yo creo que sí es todo normal, porque el lote es accesible. Creo que esta yegua puede debutar ganando, ¿no? Correcto, está un mico que en la anterior la chocaron al partir, es cierto, la cuchi la dejó parada, pero si esta yegüita no regala un poquito la partida, va a estar en la definición. Y ojo, una con cariño desde adentro, ¿no? Dagger One. Dagger One sale bien, sale a ganar con 50 kilos, va a volar. Ojito, ojito. Para mí, 2 Eblind, 3 Umico, 4 Dagger One. Para ti, che. Por live sobre el número 10 Galestar. Ojo con esta Galestar. Me hubiese gustado que hubiera sido 1000, pero esta iba a debutar donde gana Trifulca, pero la retiraron de partidor. Trabajó con el que ganó dos carreras después, que ganó muy bien por más de 6 cuerpos. No le dio tan lejos, así que sacando una línea y el lote no es nada del otro mundo. Puede ser un bonito juego. Perfecto, vamos a la quinta entonces, 1200 metros en arena, un handicap. Que inicia el vale de oro, el último vale de la semana hípica. 1 Gandhi, 2 Mangoraguer, 3 Regalona, 4 El Galán, 5 Niet Problem, 6 Gran GG, número 7 Blanco el Humo. ¿Qué te gusta en esta quinta, che? La verdad, la noción tiene ese número 4 en Galán. Claro Aparece que sí, como más claro que ligero. sí, claro que sí. Y está aligerado encima. A mí lo que me dijeron es juégate la dupleta 4-4. Que se la hace Tután y se la hace Olivares. Vamos a ver. Y lo doy abiertamente. El galán. Ahí me han dedicado el galán. Me han dicho que lo cierre. No lo voy a cerrar por temas de pronóstico, ¿no? Pero sí comparto la información. Rival para mí el número 7, Blanco el Humo. Ganó bien. Puede seguir la serie. Él había bajado bastante de lote. Y la tercera, Mancoraguer. Están jugando muy bien con ella en cualquier momento. Acuérdense que ella perdió a media cabeza del galán solamente. Para mí, el galán, Blanco el Humo y Mancoraguer. Para ti, Mauricio. El Galán
sobre Blanco el Humo y obviamente el Manco Lager, ¿no? Vamos a coincidir con la tri. Sí, porque, como te digo, es una carrera muy pareja. Creo que el único que no tiene chance es Gandhi, aunque la última mejoró bastante, llegó a tres cuervos, pero no creo que. Pero el tema es por la monta, como tú. No es en que le quieran dar la carrera. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Sexta de lunes, 1300 en arena, 4 años ganadores de 1 y 2, finaliza el pick 6. 1 Lord of Miracle, 2 Amor Prohibido, 3 Kabuki, 4 Sol de Capri, 5 Miluna, 6 Dapin King, 7 Spring Dream, 8 Gaelito, 9 La Cifrina. Me gusta Sol de Capri. Me gusta Sol de Capri, creo que sale aligerado. En 1003 se va a sentir mucho mejor. Tras dos carreras en 1000, creo que se prepararon para esta semana. No le salió la carrera domingo, lamentablemente le salió el lunes, pero creo que Sol de Capri quedó listo con esas dos aligeradas. ¿A ti qué te gusta, Che? Me gusta Spring Dream y gran rival el número 2 de Amor Prohibido. Yo creo que es, me parece que sobre el papel son muy superiores al conjunto. Es mi modesta opinión. No, sí, son las dos que yo tengo como rivales, sin duda, sin duda. Yo la de Sol de Capri la estoy viendo por ahí por la malicia, ¿no? Para mí es 4 Sol de Capri, 7 Spring Dream y 2 Amor Prohibido. Para ti, Che. Spring Dream sobre Amor Prohibido. Llegamos a la última de esta jornada cuasi maratónica, ¿no? Cuasi maratónica. ¿Hace cuánto que no analizábamos así? A ver, nos hemos tirado 10, 22, 34 carreras. Después de tiempo, ¿eh? Después de tiempo. 1 Sarria, 2 Beso Volado, 3 El Inquebrantable, 4 Ataturk, 5 Guerrera. 6, Mr. Griezmann, 7, Carito, 8, Aspen, 9, Río Majes, 10, Nader Alfonso. ¿Qué te gusta, Che? No, por cómo ganó este caballo de Tatur, yo creo que todo depende del aprendiz. Pero ojalá que pueda con él, de verdad. El chiquillo tiene condiciones, ¿eh? Me han dicho que es bueno y le han dado varias montas para que gane. Yohitan dice, Sol de Capri fijo, dice, estás en lo cierto, vamos a ver con fe. Yo he pronosticado Nader Alfonso, porque creo que tiene un excelente cajón. Le ganó a Pellito, reapareciendo. Él ha corrido con un mejor lote, trabajó bien. E insisto, Luis Augusto sale con toda la caballada, 10 puntos. Acuérdense de lo que les digo. Luis Alfonso, Edwin Talaverano, salen bien, salen muy bien. El Chico Tután, le han dado montas para que gane. Ojo, ese es un poquito el resumen de rápido de la semana. Rival Ataturk, como tú bien dices, Che, ganó tan fácil que da miedo. Y un golpecito, este número 7, Carito. Número 7, Carito, la anterior fue muy buena, las dos últimas fueron muy buenas, ya te está anunciando algo. Para mí, 10 Nader Alfonso, 4 Ataturk, 7 Carito. Para ti, Che. Ataturk número 4 sobre el número 10, Nader Alfonso. ¿Lo que más te gusta para lunes? Ataturk. ¿Y tu golpecito? Y Pure Life. Mi golpecito. Puede ser esa campanilla, ¿no? Correcto. Bueno, Jatosiza no vale, ¿no? A mí lo que me gusta en sí, me gusta es el galán, ¿no? Confío en la información que me han dado y para mí los golpecitos son Sol de Capri y Carito. Che Mauricio. Noches de Hípica, edición 128, edición especial por el latinoamericano, edición 40, ha llegado a su final. Tus palabras de despedida para todos nuestros amigos. Bueno, más bien, un principio gracias a ti, porque aún confías en mí, a pesar de las cosas que pasamos. Ya tú imaginas en por qué lo digo. Sí. Y bueno, y gracias a todas las personas que nos han visto. Esperemos estar atinados, que en nuestra humilde opinión hacemos lo mejor que se puede. Esperemos que así sea. Mira, han pasado por esta sala esta noche 274 personas. 274. No es poco. Sí, no sé. Para el entorno hípico no es poco. En una sola transmisión, 274 personas no es poco. Y bueno, esperemos estar atinados con los cierres más que nada, pero eso sí que quede claro que uno lo que da es lo que ve y tiene que jugar a hacer, me la voy a tener que jugar. Y fallo, voy a tener que fallar, bueno, sí, perfecto, pero siempre, pero eso que se quede en su cabeza, que nunca lo vamos a mandar en desvío. Así es. Y nada, amigos, invitarlos para este domingo, ir a Monterrico. Tiene que ser una fiesta. Todo hípico de corazón tiene que estar en Monterrico este domingo. Y yo
Lo veo así, la camiseta del Perú está por encima de todo. O sea, es la camiseta, ¿no? Y hay que ir, y hay que apoyar, y hay que mostrar el ímpetu, las ganas, el corazón, para que Perú pueda ganar y mantener el invicto. Recordar que este es un programa que en esta ocasión ha sido público. Nosotros normalmente lo manejamos solo para miembros. Si deseas información detallada, escríbeme al 9490-97561 para poder explicarte en qué consiste todo el servicio que ofrecemos al detalle por una módica suma de 25 soles mensuales. Muy bien, amigo de Hípica Más que una Pasión, agradecerles su sintonía y decirles, como siempre, muchísima suerte. Recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau. Nos vemos, che. Nos vemos, Harry. Cuídate. Buenas noches. Saludos por allá.